Oli, Oli, buenas tardes. buenas tardes. Qué iluminadita te veo hoy. Lo que hace una buena luz, niños, lo sabéis que me llamo Elio. He cambiado de luz, se nota, ¿no? Se va a tener que coger yo también, porque últimamente a mí, pues, la luz no me quiere, así que tendré que coger también esos foquitos. Bueno, pues buenísimas tardes, otro domingo más. Hoy, como veis, traemos cositas para yo. Hoy Chichilla, vamos. chichilla. Sí, hoy hay chichita. De hecho, vamos a empezar a leer comentarios que ya estábamos viendo antes por aquí que estabais comentando los perfumicos que os habéis puesto hoy. Corazoncitos. Acordaos de darle al like. Hola, Laitado. Buena tarde. Gracias, mamá. Buenas y perfumiles tardes. Hoy para la feria del libro me he puesto Zaragoza. Qué ¡Qué bueno, rico! Disfrútalo. Mónica. Y qué envidia de ir a la feria del libro. Que Paula Yo. está entrando en el mundo. Lectura interesante. De hecho, lo voy a enseñar porque esto es culpa de esta mujer. Me compré dos libros el otro día por culpa de ella. El primero de la saga Cotar, que nadie diga nada, por favor, porque lo mato. Y no lo he acabado aún. Y me he pedido el segundo y me he pedido otro más. O sea, esta mujer me está metiendo la enfermedad. Yo estaba muy sana ya. Yo le dije que era necesario leer eso. A disfrutar, gracias. Un besito, Susana. Gracias, Susana. Buenas tardes, hoy voy a de nichos, like dado. Un besito, Mónica. Sí, Un besito. Sí, que va de aparte, bizcocho hoy va hoy. de nichos de chichilla, de los que os gustan. Uf. Hola, Juani. Al final creo que voy a poner, porque es que me estoy viendo en el iPad y me estoy viendo rarísima. Es que yo ahora no te veo igual que antes. En el ordenador te veo bien, pero aquí en el StreamYard, en el móvil, te veo más ¿Verdad? oscura. Es que me estoy viendo en el iPad y no me veo igual que aquí tampoco. Hola, ajo, corazón. Oli, voy poniendo, que estoy intentando. Hola, Alicia. Oli, a ver si se ve mejor ahora. Hola, Julia. Creo que no he hecho absolutamente nada. Yo en el ordenador sí que te lo noto. Buenas tardes, chicas, y todo el chat. Hola, Lorena. Oli. Buenas, hago una pausita en el estudio para veros un ratito y comer. Ya tenéis el like. Saludos también para las compis del chat. Un besazo, Mucho Bea. ánimo, Bea. Voy a poner, a ver, no sé ya qué más poner, de verdad. Es que voy a tener que ponerme aquí, yo qué sé, no sé. Belleza preciosa, buenas tardes. Hola, Santiago. Oli. ¿Qué lleváis puesto de perfume? Claro, comentamos. Yo y Viscus, va, animaros, decís a qué oléis esta tarde de domingo. Nosotros os lo decimos en breve. Sí, porque llevamos cositas que os vamos a enseñar. Buenas tardes, chicas. Like dado. Nueva casa de nichos, lápiz y papel. No, 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 no es nueva casa de nichos. ¿Es no? Nueva perfumería que no teníamos nosotras testada. Exacto. Que ahora os contaremos la historia porque esto nos lo llevamos callando ¡Buh! como perras. Yo llevo Mystic Bouquet de Afnan, qué rico. Muy bonito. Una muy buena inspiración de Balayage. Que por cierto, está de oferta Notino a 36 €. Notino no me paga, pero yo os lo digo. Buenas tardes a todos, os dejo y os veré mañana. Estoy con vértigos. Ana, mucho, mucho ánimo, corazón. Mucho ánimo, Ana. Sé lo que son los vértigos. Sí, son muy jorobados, así que espero que se pase pronto. Like dado feliz directo, viquiños de Alegix. Yo sé qué quiere decir de Maléfica. Un besito, suegra. Besito. No sé yo si algún día me atrevería a comprar un nicho. Julia, esa frase la estábamos diciendo, no he leído la cosa de año y medio. O sea que tú no te preocupes, corazón, todo a su tiempo. Lo malo es que cuando entras en el mundo nicho. Es como meter el pie en el fango. Ya no sales. Arenas movedizas, quería decir. La última palabra se ha colado. No se nos ha enterado, sí. Yo aún nada que me acabo de duchar, pero con este calor el primer cítrico que pillé. Te entiendo. Buenas tardes, yo hoy vuelo a Ovive de Chanel. He tenido comida familiar y quería algo fresquito y elegante. Fue muy rico, Piri, claro que sí. Maravilla. Yo traigo puesto el Más de Más que Perfumes. Qué rico es ese Más, por favor. Mira, el de Más que Perfumes no lo hemos probado. No. Buenas tardes, chicas y a todos. Hola, Paqui, Hola, felicidades Paqui. otra vez, corazón. Felicidades. Felicidades de forma pública. Hola, Nati. Hola, Nati.
Va a animaros a que leéis esta tarde de domingo de Hibiscus Mayagat de Maison Crivelli de Acqua di Gabbia. ¡Qué potencia de perfume! Buenas tardes, mis queridas requetesaradas perfumadas. Muy bien. A ver qué perfumes que me tentáis hoy. Buenas tardes, preciosas perfumadas. La he dado con mucho amorcito, ansioso por conocer esos nichos. Hola a todos, hoy llevo Noa de Cacharel, fresquito, besos guapas, un besazo corazón. Un besito. Buenas tardes, perfumiles, la he dado hoy disfrutando de Intense Tiare de Montal. Este es muy rico. Pega mucho. Es el típico que no me compraría porque se me hace muy sencillo por el precio que tiene, pero es un perfume muy bonito. Sí. Dame un segundo. Noelia está frustrada con la luz. Es que me joroba porque es que tú sabes que tengo buena luz aquí. Pero yo en el ordenador te veo perfecta, pero en el StreamYard, en el móvil, no sé por qué no. Nada, yo seguiré aquí intentando pelearme más porque no puedo hacer nada más, pero bueno. Noelia, Paula, guapas. Un besazo, corazón. Ole, ole, el grupo más y mejor oliente. No sé si existe esa palabra. Pues si no existe, nos la inventamos, corazón. No pasa nada. Buena tarde a vosotras, esperando el show de los domingos. Dos likes, escucho el diferido. Un besito, Antonio. Un besito, cualquiera que diga el show, ¿sabes? Aquí haciendo el Pino Puente. Hoy se os ve especialmente preciosas. Ay, tú que nos ves con buenos ojos, Mónica. Y cobaya dama, yo. ¡Ah! ¡Ah! Este ya sabes que no es mi. A esa Paula le encanta. Buenas tardes, guapas. Buenas. Se puede estar más guapas con luz y sin luz, estáis divinas. ¡Ay! Gracias, Pili. Se os ve bien y se escucha bien, maravilloso. Porque estábamos aquí sufriendo. Hola, Raquelita, amor. Porque Oli. Mis vecinos de abajo, que yo ya me había olvidado lo que eran tener vecinos, estaban con el taladro y los sigo yendo ahí a hacer algo. O sea, que si en algún momento me silencio es porque pues han decidido hacer obras. Sí, no había otro momento. Nos estábamos maquillando y de repente empieza a sonar y yo a Paula, ¿qué es eso? Hola, Penélope. Oli, corazón. Hola, perfumeras. Hola Gemma. Gemma. El flequillo ha triunfado, ¿eh? Pues me lo he cortado yo, que sepáis. Que yo decía, verás tú que me hace un trasquilón como de adolescente, pero no. Hola, Dolores. Hola. Buenas tardes, chicas. ¿Habéis probado los perfumes de equivalencia de Parlour? Dicen que están muy bien, que se parecen mucho a los originales. Yo solo he probado uno, que es el Ángel Muse o Mousse de Mugler, gracias a Sonia que me mandó un vial, y he de decir que está muy conseguido, pero por el resto no he probado nada. Oh, es horrible los vértigos, a mí menos días se pasa. Yo no los he pasado nunca, pero lo he sufrido viendo a Noelia a veces y me da pena. Es horroroso, no se lo recomiendo a nadie. Yo ya estoy en el fango, efectivamente, o arenas movedizas o lo que sea, pero todas menos herbapuros son de inspiración. Paula, me he pedido el de Last Bridgerton. ¡Ah! Dolores, dinos qué te parece. Si alguien ha probado este perfume, por favor que nos lo diga, porque las notas no nos llaman nada, pero como buenas tontas de los Bridgerton estamos un poquito intrigadas. A mí lo que no me llama es que sea floral. No estamos en el mood. No, es que hace muchos meses que no tiro a lo floral. Buenas tardes, majas. Hoy me puse bouquet de Hungrie. Si me dura unas horas, otro BDK se viene para casa. Mamá. Este creo que estaba en Beauty, ¿no? O me lo inventé yo. Porque este yo no lo he probado. No, ese no me suena. Buenas tardes, hoy con Uloncha X. Yo he probado el Bulon Chad, eso lo estaba hablando con Noe, que a mí me encanta, y lo descubrí por una equivalencia de Shobi que me mandó Laura Umbial, que es un solete. Y Bea, que es otro solete también, pues me mandó un pedazo vial, creo que es de 7 mililitros de Bulon Chad, del original, y estoy yo living. El X no lo he probado y creo que es que no quiero, porque como me pasa lo mismo que con Ani, voy a sufrir. Entonces ya, prefiero vivir en la ignorancia. Ya estoy yo bicheando Airlife para seguiros, pero uf, los precios. Hombre, a ver. Son precios oficiales, claro. Noelia, se te ve perfecta, amor, en serio. En el ordenador yo te veo perfecta. De verdad, ¿me veis bien o me veis un poco oscura? Es que a lo mejor es el iPad también. Es que claro, yo me veo aquí bien, pero luego en el iPad no sé cómo se me ve. Yo en el ordenador te veo mejor que aquí. Estoy súper rayada.
Hola a todo el chat y a vosotras, chicas. Hora de hacer ejercicios mientras os veo. Ánimos, una y corazón. Ay, vuelve los ejercicios. Ella, desde luego, me voy a ver un momento en el ordenador. Vale. Pero bueno, voy poniendo comentarios míos. No, sigo leyendo yo, que los tengo aquí en pantalla, si quieres, ¿eh? Hola, chicas. Hoy estáis especialmente guapas. Muchas gracias, Cris. Gracias. Jesús nos mandó un diamante. Pues yo me veo bien en el ordenador. Claro, te lo estoy diciendo. Entonces es mi iPad, sí. Pues ya está. Ay, pues ya me quedo tranquila, de verdad. No, es que es horrible iPad... porque aparte yo estaba en FaceTime con Ori y si vierais la luz que tiene en esa habitación, de verdad. Jesús nos manda un corazón y un diamante, deduzco porque te gustan los Bridgerton a ti también. Jesús, un besazo. Buenas tardes, like dado, y llevo Molecule 01. Oye, cambia estos perfumes, no me... Que esos son los perfumes de que dices perfume, no perfume. También dicen que están hechos como para mezclar o algo así, sí. ¿No? Si no recuerdo mal. Uh-huh. Para hacer layering. Yo me he puesto Chloe Nomad Jasmine Naturel, que tenía por la mañana un evento. ¡Oh, corazón, qué rico! Se le encanta a Paula. Por aquí con una muestra de Happy Dust de Narcótica. Qué cosa más riquísima. Lorena, cállate. Tengo tus muestras, las que me mandaste con el split, sin probar. Y se lo dije a Noelia, es que lo estoy atrasando. Porque no quiero probarlas. Oh, Molecule 1 me encanta. Ah, pues mira, aquí tiene fans. Buenas tardes, hola Marian. Olia, uy, olia, olia, madre mía. Bien, bien. Corrigiendo exámenes con terapia de musas y pensando el pedido de Aqua di Gabbia, guapas. Aprovechad porque termina la oferta a las 12, yo lo he avisado, ¿eh? Sí, acaba hoy. Uy. Yo llevo Magnolia Nobile, riquísima. Esta la probaste tú. De Aqua di Parma, que te la mandó tu amiga Carmen, creo, con el de Yuma. Ah, sí. Esa es bonita. Secretaria. Sí, soy. Hoy me dio por arreglar un poco los perfumes y me eché Lulú en la mano y Naughty Poison en el cuello, flipando con el olor. Lulú es el típico perfume que siempre tengo pendiente de comprar porque es de esos clásicos que me gustaría tener en la colección. Yo me compré Eden y acabo yéndose. Porque al final... Eden, es que mi abuela usó toda la vida Eden, tú ya lo sabes. Entonces yo sé que bueno, y lo sigue no usando. Y lo sigue usando. Sí. Pues Lulú, bueno, es que andan muy en la vibra, sí, los dos. Al final son de la misma década, ¿no? Como quien dice. Igual es que tienes el brillo bajo en el iPad, se te ve estupendamente de luz, ¿no? Aquí Pili animándola, claro que sí. No, es que el iPad lo tengo a tope, pero de verdad se me ve como literal si estuviera súper oscura, ¿eh? Y me he visto ahora en el ordenador, digo, no, se ve bien. Perdonad, ¿eh? Pero es que me rayo muchísimo con esas cosas. Por Dios. Nosotras siempre buscamos lo que esté más cerca de la perfección. Pues eso es lo que pasa. No se ve bien, Noelia, de verdad. Yo os veo bien a las dos. Gracias. Ay, es, creo que todos nos hemos ya los brillos. Sí, ya. Vamos no, a tener vamos por secuencia. Porque a lo mejor hay gente que ha esperado por trabajo el fin de semana a verse la temporada. Ya en otro momento hablaremos de esto, porque hay mucho de lo que quejarse y de lo que hablar. Sí, no vamos a decir nada porque a lo mejor hay gente que no se lo ha visto, o sea que... Pero... Oye, Jesús, ¿de qué vas? Pregunto, ¿eh? O sea, sin ánimo de ofender. Gracias, mi amiga es guapísima, ya lo sé, pero oye... Estáis las dos estupendas. Paula, hoy llevas un maquillaje que te favorece mucho. Mi amiga me ha dicho, Pau, este es muy guapa. Además, el rollo camiseta blanca te favorece mucho. Sí, esta me la pongo muy poco. ¿Habéis probado el 4711 Remix Green Oasis que recomendó Anto? No, porque en las perfumerías de mi ciudad, de esta línea solo tienen como los tres básicos, pero por notas me llama un huevo, pero comprarme ese tipo de perfume a ciegas, aunque es barato, me refiero, me da rollo luego no volver a usarlo. Si los queréis probar, Primor siempre tiene todos, por lo general. Me han dicho que en Druni están, tengo que ir a Druni a ver si los hay. Yo a ver, en mi Druni es que es más pequeñito, entonces no están. Ayer conseguí una muestra de Queen for Silk de Creed y me da un aire a los nardos de la Interdit Rouge. Ya me diréis si lo habéis probado. No, este es el nuevo de Creed, el lila, yo no lo he probado. Yo lo probé en Gibraltar. A ver... Lo probé de pasada, como quien dice, ¿vale? Probé muchas cosas y lo único que recuerdo es que dije, ñi.
No, a lo mejor me da. A ver, porque por ejemplo, Carmina, que fue la anterior, no me gustó. Porque es no gustarme. Este es como, vale, no es tan. Tan. Bueno, es que no tan de mi gusto, pero que tampoco me conquistó, ni mucho menos, sin más. Yo he estado probando algunos de ese descubrimiento de Essential Parfums, así que tengo una mezcla curiosa en los brazos. Aunque lo que más huelo es el patchouli, que no me gusta nada. A este Anto le pegó una paliza al patchouli de Essential. Uf, que yo cuando mira que era un perfume que me llamó, cuando vi el vídeo fue como, huyo. A mí la verdad es que ese no me... Bueno, es que aparte últimamente estoy cero patchouli. Pocos patchoulis me gustan. Depende con qué... La típica nota dices tú, depende con qué me lo mezcles. Hoy llevo Biancolate, el verdadero. Oye, bien dulzona ella. Sí. Hola, chicas bellas. Muchos besos. Like dado. Yo llevo Moonlight de panadora. Una cosa rica, especial, divina. Una panadería francesa con todos los postres. Niña. Secretaria nota, ¿vale? Sí. Suena bien eso, ¿eh? Uf, sí. Lo brillante, todavía hay mucho que hablar. Sí, Julia. Sí, Julia, que además acordaros que la semana pasada hicimos especial de los Bridgerton, así que quien le quiera echar un vistazo a ese directo, ahí lo tenéis. Obviamente, como os podéis imaginar, Noelia y yo nos pasamos la tarde del miércoles abstraídas, no del jueves, perdón, viendo jueves. Los Bridgerton. Hola, de hecho, chicas, estábamos hablando en FaceTime y estábamos hablando de libros, le estaba diciendo, mira todos los que tengo por leer, no sé qué, llegó un punto que dije, bueno, amiga, le digo, ha llegado el momento y me dice, sí. Y nos fuimos las dos cada una a ver la serie. O sea, al punto de que mi marido bajó los perros a la calle y mi perra, la pequeña, subió súper... Y pausé y la miré con cara de... Bimba, ¿cuándo vas a parar? Para poder seguir escuchando. Te vas a callar ya. Hola, chicas guapetonas. Una consulta. ¿Habéis probado Renaissance de Sergio? ¿Qué opináis de este perfume? No lo conozco. No, Fer, lo siento, no lo conozco. Me suena haberlo visto a lo mejor en algún momento, pero no. Este no es de la línea de Decas y de Sergio, de Naxos. De Naxos, sí, es de esa línea. Yo tengo 59 años y Eden lo he gastado puff los años. Otro que no conoceréis, Magie Noir de Lancôme. Sí, ese sí que lo conocemos. Elixir Aromatics de Clinique también y el Lulu, como no. ¿Qué tiempos ahora no me gustan demasiado? Son cosas que pasan. A ver, al final, como todo, todos cambiamos, los gustos cambian y a ver, también te vas modernizando, van saliendo otras cosas, entonces. Tampoco es que diga yo que la perfumería comercial ahora mismo sea santo de mi devoción. No, quitando algunas cosas que van saliendo. Es que ahora mismo, hoy en día creo que es todo gira en torno, yo qué sé, se pone de moda algo y ahora es todo lo mismo. Antes no, antes cada casa tenía como, yo qué sé. Que aún hay casas que tienen como su insignia y es como no nos vamos a la moda, ¿sabes? Seguimos haciendo nuestras propias creaciones más originales, pero que... De hecho, yo lo hablaba el otro día con Noé y con Raquel. Yo ahora mismo de diseñador, para verano hablo, ¿vale? A lo mejor para invierno tendría otra cosa. Pero ahora mismo para verano lo único que tengo en mente es el Brisa Cubana de Escada y si consiguiera, que lo vi en Perfumería Click o en algún lado, el Néctar de Costa Rica, que es el otro de Escada que no ha llegado a España. Pero se puede conseguir en alguna web. Fin. La verdad es que sí. De Biancolate, ¿qué equivalencia recomendáis que se parezca? Yo la que os recomiendo porque he probado y porque tengo la de la señora Border. Pero me están hablando muy bien de la de Acqua di Gabbia. No la conozco. Yo no la probé. La única que puedo recomendar es la de la señora Border, sí. Perdona, yo estoy enamorada de este perfume. No, no es el Astrale, me estoy inventando. El mío es el tuberosa Headspace. No lo conozco, María. Es que ya llegó un punto que me da miedo. Ese creo que lo tenía Lorena. O lo había probado o lo tenía. Yo es que ya llegó un punto que... A Noelia se le ve muy bien, pero Paula tiene el guapo subido, parece filtro. No hay filtro, ¿eh? No hay filtro. ¡Es maquillaje! Porque ahora mismo las chicas del Chagrera y Noelia me lo ha visto. Tengo una ceja liliputiense, ¿vale? Esta ceja está liliputiense. Porque se me fue la mano con la rasuradora y mi ceja ahora mismo está por aquí. Pero la magia del maquillaje. Sí, de hecho, que cuando la vi dije, Paula, ¿qué te has hecho en la ceja? No, me dijiste, ¿qué tienes, envidia de mis cejas? Sí, le dije que quieres ser como yo. El de Acqua di Gabbia está muy bien, el Biancolate. Yo es que ese no lo he probado. A mí Carmina no me gustó nada. Yo el hype no lo entiendo, ¿eh? Respeto, obviamente, porque esto van gustos, pero no lo entiendo.
quien lo probó, no, quien lo haya probado, nos da como un rollo incluso un poco retro o perfume, clásico. No sé. Sí, un clásico de estos que dices tú, no me pega ahora. Aparte me acuerdo que lo probamos las dos en el corte de aquí de Vigo y fuimos las dos en plan, a ver, y lo olimos y nos miramos en plan. Creo que a mí antes de eso ya me había pasado Raquel un poquito y lo creo, Ni idea. Si no recuerdo mal, lo probé y dije, de hecho, si tuve Dicam de eso, no sé ni dónde está, pero bueno. Yo llevo un lichi burbujeante en el Edén 39 de la señora Bordería, súper chispeante y riquísimo. Me compré el de 100 mililitros. Lo estoy probando, te comprendo perfectamente. Es la equivalencia de Sparkling Lichi. Bueno, Edén Sparkling Lichi. Los nombres eternos. Hola, las dos están guapísimas, pero tengo que decir que Paula con la camisa lila, que llevaba unas semanas atrás, está guapísima, le favorece mucho ese color. Es mi color favorito. Buenas tardes, guapas. Hola, Sofía. Oli. Hoy venía Julia King a la feria y por redes hablaban de hacerla un boicot. Hombre, a mí eso... ¡Qué mala es la gente! Bueno, para quien no lo sepa, Julia King es la que ha escrito los libros de los Bridgerton. Pero es que, vamos a ver, las cosas que se hagan en la serie, al final es una adaptación, me refiero. Ella que no sé, hay cosas que de verdad... Moonlight es una maravilla, no para este clima, pero es divino. Me encanta el maquillaje que lleváis hoy, se ve súper brilli brilli los ojos. Ay, muchas gracias. Hoy nos apetecía un poquito. Al final me hice con dos frascos de Cyrano, porque el primero me enamoró, tuve que coger backup. Pues mira, hiciste bien que te llevaste entonces de regalico dos aceites, toma ya. Para tener ahí... Que conste que hemos recibido muy buen feedback de Cyrano, Sí. Que estábamos ahí a ver qué le parece a la gente. Bueno, y Daniel estaba igual, en cierto modo. Y hemos oído cosas muy buenas, las cosas como son. Y gente que no usa ni animálicos, ni había probado nada, incluso le daba miedo y la verdad que... Hola, mi suegro. Mi suegro pasa de usar Sesgo de Mercadona, ¿vale? Y Naxos de Equivalencia a... utilizar, bueno, se compró Quetzali y le vino de regalo Cyrano, o sea, un sinsentido. Opino lo mismo, no me emociona y Carmina no me gustó. Hola, guapísimas, llego tarde, pero os dejo dedito arriba y os veré por completo. Un besito. Un besito. Hola, chicas, unas tardes. Unas tardes para ti también, Biesjam. ¿No os parece que faltan likes? Yo es que no los he revisado, pero los vamos a revisar, a ver. Yo estoy viendo y aquí hay muy poquillo y aquí estamos bastante más gente de los likes que hay. Aparte, vamos a empezar ya con la chicha, vamos a terminar de saludar. 66 likes, pero vamos a ver de qué vamos. ¿Qué es esto? Estamos más de 100 personas. A ver, esos dedos arriba. 110 personas, 66 likes. ¿Qué es esto? Por favor. Yo tengo tuberosa astral, es riquísimo, pero con mucho nardo. Te diría que gustar no es nuestro mood ahora mismo. Entonces no... A ver, me gustan los nardos, pero es que tengo también muchos. Entonces tendría que ser muy especial. Es que te queda bien el color blanco, Paula. No sé si habéis escuchado algo de la colorimetría. Sí, Noelia últimamente me dijo de los reels estos de la gente que le ponen las telas delante de la cara y me salió alguno y la verdad que es una pasada lo que le cambia la cara a la gente. Es que me ha pasado a veces de ponerme a grabar y ponerme a lo mejor, yo qué sé, verme... bien de, en plan de buen aspecto, y ponerme una camiseta y decir, uy, me veo ojerosa, me veo, y a lo mejor ponerme otra y decir, uy, ahora no. sí. A mí Carmina me parece un perfume de señora de 80 años. Básicamente has dicho lo que pensaba que no quería decir. Nadamos entre equivalencias por baratos y nichos, los comerciales ya son muy repetitivos, no hay casi nada que resalte. Venga, esos likes, eso digo yo. Venga, eso me gusta. ¡Aló! ¡Aló! Hola, Maite. ¡Oli! Me pongo en modo radio que tengo plancha. Vale, un besito, Alicia, ánimo. Y ahí está otra vez. Me cago en la leche. Me tengo que silenciar y paramos. Amor, aquí donde yo vivo aún el clima se presta, pero entiendo que cuando la temperatura sube, pues no. Me silencio, espera. Vale. Hola chicas, hoy si os veo en diferido. Uy, en directo que diga, madre mía.
que en esta casa mía no se ve más que fútbol últimamente, no puedo más. Mucho ánimo, Ana. Ay, qué gracia. A mi marido y a mí nos encantó Cyrano. Es que nos sorprendió, ¿eh? Porque, a ver, nosotras no era en plan, no es algo que pudiéramos recomendar de venga, sí, tirarte a la piscina, en plan de ojo, cuidado, que nosotros avisamos. Pero también es verdad que es un perfume que cambia muchísimo. Doy fe de Cyrano, a mí me ha gustado y lo animalico me da alergia. Venga, Sorlais, venga, sí, animar a la gente que le dé me gusta, que está aquí viéndonos. Hola chicas, yo estoy ya un poco rebotada de los gourmand y últimamente estoy descubriendo muchos vintage. Ahora llevo la equivalencia de Acuadigave de Memoir de Une Odeur de Gucci. Bueno, al final también yo creo que son un poco etapas, porque a nosotras también nos pasa. A ver, parece que parado. Venga. Yo lo he dado solo entrar. Muy bien. Dios mío. ¿Por qué? ¡Dios! Porque la gente decide hacer estas cosas un domingo. A ver, que será porque también la gente descansa, sí, pero... lo que cuesta dar like. Nada, no cuesta nada. ¿Para cuándo un mercadillo de venta de perfumes? Pues cuando haya algo que vender, básicamente. Yo, por mi parte, la verdad es que no. No tengo nada que vender. Así que, si más adelante se hace, ya sabéis que siempre avisamos con tiempecito. Sí, que no me gusta Carmina. No me gusta Carmina, vale. Like, muchas gracias. Hola, estaba en la hora de la siesta y me pitó un oído. Es mi hola, Luis. Ah, vale. Yo es que era en plan de... No sé por qué. Hola, Luis. Te amas como mi papi. Perdona, ¿y ahora me llamas Laura? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, Jesús? Jesús está convirtiendo en macarrones cambiándonos el nombre. Jesús, me estás hiriendo profundamente. No, nuevo descubrimiento que me flipa, Creed Viking con Ovni. Es que Viking huele muy bien. El vecino hoy está revoltoso, sí, está. Está que hay que ir a buscar a la llamar a la puerta. Y están los otros asomando a la ventana en plan, ¡qué doble la siesta! Tenéis que hacer un directo que combine maquillaje y perfumes. Eso es interesante. Con paciencia, Paula, sí. Es que, os lo juro, os lo he dicho a Noelia, que desde que he venido a vivir aquí, que ya llevo una semana y pico, no ha habido un día que haya dicho, hay ruido. Nada. Hombre, un perro ladrando, una puerta que se cierra. Pero esto... Paula es la chica del lenguaje de signos de televisión. Esto. El humor de mi marido, ¿vale? Lo siento. A dar likes y un café a este señor y un bocadillo de metro que en domingo no se trabaja. Pau, guapa. Gracias, María. Y ahí va otra vez. Lord, ojo, ojo, no te ponga a ti. Hola, chicas, que ganas de estar por fin en directo. ¡Holi, Judith! Bueno, a ver si para el señor, que vamos a empezar ya, que ya hemos estado un ratico saludando y esas cosas. A ver si quiere parar. Bueno, hago un poquito de intro, ¿vale? Mientras el señor termina del taladro, por favor. Llevamos, no sé cuánto, 5 meses aproximadamente. Bueno, cuéntalo tú, que yo ya he hablado mucho. Bueno, básicamente le escribimos a los de Perfumería Serlai para ver si querían colaborar con nosotras. A Ainara, que no me quiero porque le digo Ariadna a veces, a Ainara, que desde aquí mandamos un besazo, se ha aportado a nosotras de 10. Sí. Y básicamente pues le hablamos para colaborar y esta mujer nos dijo elegir 2 perfumes que queráis de toda la tienda. Con lo cual Noelia y yo entramos en una crisis existencial de un día entero en el que nos miramos la página de Erle 18 veces. Bueno, yo más que yo. Yo es que en verdad dije, ¡oh, ya está! Efectivamente, bueno, me costó un poco. ¿Y qué pasó? Que de los 2 que yo pedí, uno era... inamovible, porque era inamovible, y pues la chica muy amablemente me dijo, mira, no pasa nada, yo lo pido y cuando llegue te lo mando. Tema de cómo está todo para allá, Europa, etc., él se retrasó muchísimo el envío y pues aquí llevamos 5 meses, que las niñas del chat ya lo sabían, obviamente, porque tienen esa prioridad, pero calladitas. Así que nada, os vamos a enseñar lo que nos mandaron. Bueno, agradecer que nos han mandado muestras, aparte que ya os contaremos ahora cada una de las suyas. O sea,
el empaquetado, todo, o sea, el trato, 10. Es que no tenemos nada más que decir. Y no es porque nos lo hayan mandado, de verdad. De hecho, he estado guardando todo este tiempo la cajica, que la tenía aquí. Y bueno, tengo que decir que tenemos que decir que venía todo súper bien envuelto. Funcionan súper rápido y bueno, venía todo, aunque ya obviamente está todo abierto, pero venía todo empaquetado. Mucho mimo. La verdad, con mucho cuidado. Nos han mandado muestras, cosa que hacen también en los pedidos, que ya lo ha comentado gente que sabemos que compra en esta tienda, que la verdad que se portan muy bien. Por ejemplo, vamos, a mí lo que me han dicho, por ejemplo, es que yo qué sé, si compras un perfume de alguna marca, te suelen meter también de la misma marca algún otro, en fin, o si tienen en cuenta, si a lo mejor les dices, oye, pues me gustaría probar esto, también lo tienen en cuenta. Y bueno, vamos a ver ahora que elegimos nosotras, o vamos a comentar también del tema de las muestrecitas. Tenemos que decir que es una tienda tanto online como física, la tenéis en Bilbao, ¿vale? Y además es una tienda que también tiene algunas marcas un poquito, bueno, un poquito no, en exclusiva, solo aquí en España. O sea, que sepáis que eso, que es una tienda aquí de España, que son súper majos, bueno, con esta chica que se me olvida el nombre porque soy horrible para los nombres, Ainara. Efectivamente. Ainara, bien. Ainara, que ha sido súper atenta con nosotras. Y también tenemos que comentar que nos han dado un descuentico, ¿vale? Que va a ser para vuestra primera compra, que lo voy a dejar por aquí. No es nada afiliado, es algo solo para vosotras y para vosotros. Ahí tenéis el código, que sería NUBES10. Os hacen, pues eso, un 10% de descuento en vuestra primera compra. Pero lo guay es que además tenéis otro 10% de la newsletter. Obviamente no lo podéis juntar, pero que, por ejemplo, pues queréis repetir y hacer otra compra, pues os suscribís a la newsletter y tenéis otro 10% de descuento. Así que, pues vamos a empezar a contar qué es lo que cogimos. os quiero enseñar primero un poquito, mientras el señor del taladro para, porque si mira, voy a ir yo a buscarlo y vamos a acabar mal. Os voy a enseñar la tienda, ¿vale? Que os voy a poner, por cierto, también el link aquí en el chat para que si queréis ir cotilleando mientras os vamos contando. A ver, es una perfumería, como digo, que también tenéis tienda física en Bilbao y no solo tienen perfumes, que todo prácticamente lo que tienen es nicho, también tienen tema de maquillaje, cosmética, cosas de hogar, la verdad que tienen muchísimas cosas, pero bueno, vamos a la chicha que nos interesa a todas y a todos, que son qué marcas tienen, ¿vale? Bueno, tenéis Acqua di Genova, Lisasli, cosas que nos interesan y después comentaremos, pues también perfumes que nosotras hemos probado, que conocemos o queremos también, que la wishlist ya sabéis que es interminable. Pero que sepáis que tienen pues muchísimas marcas súper interesantes y ese 10% se lo podéis aplicar a absolutamente a todo lo que queráis comprar, ¿vale? Y que al final un 10% a lo mejor en algo más low cost no, pero en algo de este precio se nota. Yes. Así que bueno, vamos a empezar por el primer perfume que tú quieras sacar de los dos que elegimos. Voy a enseñar el que primero me llegó porque llevo con él, y me vais a entender porque sabéis que soy muy fan de este perfume, sí. Y llevo con él en el mueble sin poder sacarlo en vídeos ni nada. Y bueno, pues el primer perfume que elegí y que me mandaron tan amablemente fue Mass Therapy de Initio. Minuto de silencio por esto, por favor. Una maravilla, de verdad. Bueno, la botella es preciosísima, como podéis ver. La he limpiado, pero ya está sucia otra vez. Sabéis que estoy enamorada de esta fragancia. Es en formato de 90 mililitros. La llevo usado, probado. Y ahora me vais a decir, Paula, ¿tú estás enamorada de Valencia? Sí. Pero como pasa con la mayoría o el 98% de los perfumes, siempre es mejor el original. Y esto es... Bueno, Noelia ya lo ha probado, de hecho, también el original. Esto es una auténtica maravilla. Es almizcle con esa parte que tiene de Diona que resalta muchísimo, es cítrico. Para mí es el perfume limpio por excelencia. De hecho, siempre lo he dicho, que si me volviera a casar, me casaría con este perfume o con Dama Bianca. Balaya, ahí variaría el tema. Tiene ese toque frutal, pero básicamente este perfume es almizcle blanco. No es un perfume atalcado, no es un perfume que tenga nada empolvado, a pesar de llevar tanta carga de almizcle. Es...
Es mi primer inicio, es precioso, estoy enamorada y no tengo nada más que decir de este perfume porque soy yo. Es que este perfume soy yo y lo sabéis, me encanta. Y bueno, tengo algunas muestritas de la marca, pero eso lo hablamos luego. Sí. Bueno, voy a empezar por este porque para mí esto te da muchas ganas desde hace ya tiempo de cogerlo y, Dios, cuando vi, además, esta sí que os puedo decir que es una de las marcas que solo ellos tienen a nivel aquí en España, es la única tienda, tanto física como online, que tiene esta marca. Y estoy hablando de Morph, el disumano, que esto, Alexandra, que está, hoy creo que no está, pero bueno, seguro que lo verá, nos dio a conocer. Qué maravilla de perfume. Os voy a poner por aquí para que veáis las notas. Disumano. Creo que, bueno, alguna por aquí creo que lo tiene o por lo menos lo conoce. Eso sin duda. Y de hecho lo hemos hablado muchas veces que Disumano puede gustarte o no gustarte, pero de lo que hemos probado es de los mejores cocos nicho. ¡Cago en el señor! Es increíble. Pues mirad, es que ya las notas, vamos, invitan. En salida tiene leche de coco y mandarina, en corazón caramelo, flores blancas y jazmín, y en base vainilla, batonca, maderas preciosas, almizcle y ámbar. Lo tenía clarísimo, pero clarísimo cuando me lo voy a volver. Este ha sido mi perfume del día y lo llevo usando hace tiempo. Imaginaros, cuando yo hice ese vídeo de perfumes con coco, yo pensando, no lo puedo enseñar. Pero bueno, como será uno que vuelva a hacer más adelante algún otro vídeo, es una mezcla de coco, porque se nota muchísimo, si os gusta el coco, pero el coco del bueno, ¿vale? No ese coco que ya sabéis que a veces te puede dar rollo artificial o rollo protector solar, absolutamente nada de ese rollo. Tiene una salida un poquito fresca del coco, pero es que de repente hace el caramelo, ¡boom! Y te pega una leche combinada de ese coco cremosito dulce. El caramelo me resulta, ¿sabéis el clásico salted caramel, el caramelo salado? Pues combina, pone caramelo, pero a mí me tiene como un retro, no sé si es por el punto de la batonca o algo hay ahí que me recuerda un poco eso. Al caramelo salado con el coco, es riquísimo, es dulce, es cremoso, es gourmand, sin olerte a un postre o algo comestible, pero es que es muy gourmand. A mí sí me tiene un retro gourmandcillo de tartita, como de bizcochito húmedo con leche de coco. Es increíble, de verdad, la duración de esto, bueno, la duración proyección es un perfume, uff, de verdad, maravilloso, es que no puedo más que recomendarlo. Esta casa no tiene muchísimos perfumes, pero bueno, también tenemos que comentar una cosa de lo que sería Morph, que aunque ahora mismo no está en web, tenemos que decir que será porque está agotado, porque tenían hasta hace unos días el nuevo Tonka Tonic, que os voy a poner, no obstante, en Fragantica la ficha para que lo veáis, que ha sido el nuevo lanzamiento de Morph, y le echéis un vistacito. Tonka Tonic, que se dice, se rumorea que va por el rollo del Blanche Bete de Liquides Imaginers, así que bueno. Este es el nuevo. Las presentaciones, las cajas son muy bonitas, ahora después os la enseñaremos cuando pongamos la página web y le damos una vueltecita para hacer también otras recomendaciones. Estas son las notas del nuevo Tonka Tonic, en salida almendra, agua de coco e higo, en corazón jazmín, flor de azahar de naranjo y benjuí, y en base sándalo, batonca y almizcle ambreta. Hay muchísimas ganas de probarlo, por supuesto cuando lo catemos, porque lo vamos a catar. Os contaremos si se parece o no a Blanche Bete, o simplemente si igual no se parece, si nos gusta o no nos gusta, todas esas cosillas. Pero que si os gusta el coco, el caramelo, vamos, incluso habiendo hecho calor, os digo que se disfruta muchísimo. Te lo puedes poner todo el año, pero es verdad que a mí, por ejemplo, personalmente el coco, aunque sea muy dulce, me tira al verano siempre. Sí, siempre. Muy rico, duración, rendimiento, todo. Además es un perfume que creo que, sí creo no, cuesta, si no recuerdo mal, 150 euros los 100 mililitros. Ahora vamos a poner también la ficha en del Masterapi tuyo. Voy a compartir aquí la página
La caja es preciosa. Muy, muy bonita. Creo que se está viendo ahí, ¿no? Sí. Sí. Pues son 150 euros, 100 mililitros. Y además le podéis meter eso, el 10% de descuento. Y bueno, solo digo que las 6 reseñas que hay son de 5 estrellas en la página. Lógico. Es maravilloso, de verdad. Y además la única tienda que tiene... Madre de Dios. La única tienda que tiene esta marca. Así que lo dicho, que súper recomendado. Y voy a poner ahora el de Initio de Paula. El más therapy que vamos. No había duda de que iba a ser este. De los que ella eligiera. Esta fragancia restablece la paz mental y te devuelve a un estado de bienestar absoluto. No podía estar, vamos. Más de acuerdo con esa frase, ¿verdad? Mi amiga, ella ahora lenguaje de signos, pero está de acuerdo, está de acuerdo. Bueno, vamos a ir leyendo un poquito y ahora continuamos para que no se nos acumulen los comentarios. A ver, ¿dónde estamos? Por aquí. Acabo de llegar, ya he dado like. Buenas tardes, gente. ¿Me he perdido alguna compra interesante? No. Recibidos interesantes, pero ya los sí. Estás viendo, Lola. Yo necesito saber qué sombra lleva. No, no puedo mirar, parar de mirar sus ojos. Pues mira, es una paleta que me regaló Elisa, que está por aquí, que desde que yo me mandaste esta paleta, Paula da fe que la uso un montón. Es esta de Urban Decay y es divina. Se llama Stoned Vibes. Me maravilla de paleta, de verdad. Merece cada euro, aunque a mí me la han regalado, pero le estoy dando mucha caña. Y yo no soy muy de sombras desde hace años. Bueno, o sea, lo hemos dicho, desde Bilbao. Ay, perdón, claro, es que está silenciada. Yo esperando que... Oye, vos hablas de feliz domingo a todas. Espero no haberme perdido algo importante. No, corazón, ahora ven la chicha. Es que ya hace tiempo, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Esta perfumería de 10. Envío muy rápido, todo muy bien empaquetado. Yo compré uno de morón y me metieron 3 muestras de la misma marca. Enhorabuena, chicas. Gracias, Sonia. Si es que Sonia es clienta habitual de Erlai, además. Esa broca del vecino parece un dinosaurio enfurecido con afonía. De verdad, yo no sé qué estaba haciendo, pero es que, ay, Dios mío, lo sabía. Y yo con mi terapia de musas. A ver, una cosa no quita la otra, pero sí que es verdad que antes de que Paula tuviera el original, ya lo... ¿Quién fue que nos lo mandó en Decant? No te acuerdas, yo tampoco, imagínate. Pero... No sé de dónde ni cómo, pero alguien nos mandó, te mandó a ti el Decant, lo probaste, me lo pasaste y es verdad que dijimos, a ver, es que aún así es un perfume que merece la pena. Lo merece. Conozco la tienda física en Bilbao y el escaparate es impresionante. Lo mejor en perfumerías de Bilbao. Uy. Algún día, quién sabe. A ver, es que nosotras si pudiéramos, si tuviéramos dinero, yo creo que nos iríamos en plan tour de perfumerías totalmente. Hola chicas, enhorabuena por vuestro trabajo. Yo ya he comprado en Erlai y de 10. Qué guay. No sé, si el Tocatonic este está así. Pintaza. Hola corazones, aquí mirándolas desde mi trabajo como siempre. Un besito, Marian. Mucho ánimo. Buenas tardes, llego tarde, pero llego. Bueno, lo importante es llegar. Además, llegas en el momento perfecto. Este perfume se merece un altar dentro del armario, Paula. Yes. ¿Ya vieron las lines de Bridgerton que está? Que sacó Bath & Body Works. No, pero es que aquí no se vende. Entonces, es como, vale. Disumano, la tarta de coco perfecta. Riquísima. El Disumano lo probé de secante en Yobo y es muy rico, dulcecito. Sí, sí, sí. Dulcecito tela, además. Hola chicas, estaré a ratos porque estoy de limpieza. Mucho ánimo, Rosa, entonces. No, ese de Disumano es el que cogí. Y el Tocatonic se viene de camino, ya os lo mando. Ay, chis. No obstante, cuando lo vuelvan a tener disponible, lo compartiremos, porque sé que hay gente detrás de él y como es la única tienda que lo tiene, pues estaremos al tanto. Pero también en cuanto lo probemos, os contamos. Porque por precio, un nicho de ese precio, 100 mililitros... Y os tengo que decir que, bueno, ahora os contaremos las muestras,
que es una firma de mucha calidad. Aquí no hay quien duerma, vaya ruido. Hola, guapísima, vamos a crear ansia viva siempre. Bueno, algunos días no, algunos días de relax. De hecho, estábamos pensando que dentro de poquito, a lo mejor algún día de charletita y de preguntitas también estaría guay. Hola a todas, a disfrutar descubriendo nichos. De nada. Qué contenta que te gustase la paleta, no todo va a ser oler bien en esta vida. Oh, es que, Elisa, yo, bueno, creo que te lo conté, que yo estudié el curso de maquilladora y tuve un tiempo de modo freelance y, bueno, me dediqué un poquito a ello y tal, pero ya lo hago modo para mí y chimpón. Y cuando me surge tengo que maquillar a alguien, pero ya. Pero es verdad que la paleta la estoy disfrutando un montón, un montón. Hola, chicas, acabo de conectarme. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos perfumes muy interesantes que nos han mandado a nuestra elección de la perfumería Erlai, que, bueno, es una de también hay que decir que es una de las perfumerías nicho más famosas a nivel España, ¿eh? Porque tienen marcas muy, muy interesantes. Paula ha sacado Mass Therapy, porque tenía que tenerlo sí o sí. O sea, no había otra persona que tuviera que tenerlo más que ella. Y yo he sacado pues el amorcito de coco y caramelo de Disumano de Morph. Yo me propuse no comprar comerciales, pero es que tengo asignaturas pendientes con los comerciales y siempre se me cruza alguno que me descuadra el presupuesto Nietzsche. Si somos con muchas cosas. Porque cuántos perfumes podemos tener ahora mismo en Willy, Paula y yo, que llevamos tiempo diciendo, ya me lo compraré, ya me lo compraré. Aunque bueno, podemos hacer spoiler de lo que nos compramos el otro día en makeup.es. ¡Nina! Bueno, si estáis en nuestro canal de difusión de Telegram, ya lo habréis visto, pero en makeup.es pusieron un ofertón de Ramón Monegal que se enteró Noelia y había perfumes de Ramón Monegal a 70 euros. Really, tenéis que estar en el canal de difusión. Y que bueno, gratis, pues, ¿eh? Que no hay que estar aquí debajo. Que pagar, ¿eh? Pues en definitiva, yo me compré uno, lo digo públicamente porque era pobre, porque si no, dos, tres habrían caído. Y aquí mi amiga ya os cuenta. Me compré tres. Dos que ya me llamaba la atención de antes, y bueno, uno porque era en plan de, ay, ¿qué hago? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Y si me gusta? ¿Y si no me gusta? Pues lo vendo. El tema es que Noelia lo mandó por el grupo que tenemos yo y Raquel y me manda la Isla Blanca de Monegal a 96 euros, y yo así. Ya cogí, lo metí en el carro, tuve que cambiar la dirección, claro, cambié. El producto está agotado. Y yo así. No le digo entonces, Dios a la pobre. Mi ansia había que calmarla, entonces me cogí el Flower Power de la colección de Ibiza, que estaba a 96 pavos y vale 180 y pico, creo. Es que literal estaban menos algunos, los más vendidos, lo típico, pero estaban prácticamente todos al 50% y de hecho creo que todavía quedaban, o sea que... Sí, incluso Lee de Monegal, que está agotado ya, pero estaba a 129 de 50, que bueno, es muy, muy, muy ofertón, pero igualmente estaba muy bien. Pero creo que aún estaba disponible alguno. Echarle un ojo si queréis entrar, porque aún había cosas... De hecho, yo estaba modo, no lo van a mandar. O sea, demasiado barato. Y efectivamente ya lo han mandado. Yo me cogí Cherry Mask, porque era el que desde hace tiempo más estaba mirando. Cotton Mask, porque ya sabéis, la tonta de los perfumes limpios, me encantan. Y el que me daba miedo y no sé, porque es el que entre... Me da miedo y me da intriga, es una cosa de todo, el Attractone Mask, todo de la línea Mask. Así que nada, cuando nos lleguen, pues ya os contaremos. Buenas tardes, gente. Paula, ¿has cambiado el cubo? Sí, Paula ya está en otra localización. Qué pena, las olí todas, ojalá les lleguen algún día. Lo veo difícil, no creo, ¿eh? De todas maneras, aquí también tenemos cosas muy ricas, o sea que tampoco sufrimos. Bendito Paula, qué problema con esa construcción del vecino. Un domingo, día de descanso, bendito sea Dios, un abrazo de Puerto Rico. Un besito, gracias. A ver si termina ya. Bueno, que sepáis que el vecino está haciendo un túnel del nuevo AVE Vigo Madrid. No tenía otro momento el señor, no. Cambio, el cambio de cara de Paula cada.
Cada vez que el vecino trabaja, deja a todos los disfrutemos de esa orquesta, no te pongas el mute. A ver, es que más que nada es porque si no se va a oír muchísimo y va a molestar. Otra vez, ¿no? Encontré la danza de libélula después de tanto buscar un buen precio aquí en Estados Unidos, 125 ya con envío. Pues está muy bien, porque es lo que ronda aquí. O sea, su precio habitual es más o menos ese aquí. Buenas, me incorporo tarde, pero aquí estoy. Después veré el principio. Un besito pa' aquí. Bueno, aquí se saludan. Bueno, le das al otro y mira, si se oye el. No se puede, ¿no? Está, dale que te pego. Voy yo entonces. Vale. Hoy se me va a quedar a mí la boca seca este paso. Bueno, el otro que tuve claro, clarinete. Porque además es uno que hubo una temporada que nos lo recomendabais y nos decíais, tenéis que probar este, tenéis que probar este. Y por fin también tengo que pedir perdón porque no sé de dónde me vino el dicam. Lo siento. ¿Quién? Pili, no. Merce. Ah, Merce. ¿Fue Merce? Ah, sí, fue Merce, ¿ves? Si es que no. Secretaria siempre, si no. Merce, mil gracias que me mandó este Dican. Y es verdad que es una fragancia, que la primera vez que la olí hice, huele bien, pero tampoco. Y de repente empecé, oh, espérate, espérate. Bueno, Silky Woods, de Goldfinch and Banks. Se ha hablado muchísimo de este perfume. Y si bien, como digo, nada más lo olí, dije, vale, es una vainilla rica, huele bien, pero cuidado con esta maravilla. No lo muevo mucho porque esto refleja muchísimo. Menuda vainilla. Os voy a poner sus notas que lo veáis. Silky Woods. Si os gusta la vainilla, esto es una maravilla. Además, pero no una vainilla plana ni aburrida, no, no, esto es espectacular. Os lo voy a poner por aquí que lo veáis. Bueno, como veis, lleva en salida azafrán y canela de Ceilán, en corazón gamuza, madera de oud, ylang ylang de Madagascar y jazmín, y en base vainilla de Tahití, sándalo australiano, hojas de tabaco, almizcle e incienso de olíbano. Bueno, aparte, el spray de esto es divino, de verdad. ¿No es muy para ahora? Obviamente no. Lo tengo que decir, igual que el anterior, sí que os lo podéis poner todo el año, pero es para que os hagáis una idea, sale una vainilla como un poquito así más tierna, que es lo que a lo mejor te da a pensar que es un perfume pues suavecito y tal, pero enseguida empieza a salir todo el rollito ese de la canela. No se huele canela como tal, sino se nota como un puntito especiado. Tiene un fondo, no se huele el oud como tal, digamos que es rollo amaderado, ¿vale? Pero no vas a sentir el oud como tal. No. Sin embargo, tengo ahí muestra del elixir, que ahora después iremos con el tema muestras. Pero si os gusta la vainilla dulcecita, con un punto especiado, pero nada muy subido que te pueda desagradar, incluso punto de fruto seco combinado con un cuero bastante amable y fondo amaderado, Es es riquísimo. increíble. Totalmente unisex. Esto es otoño-invierno total. Incluso en esta primavera que hemos tenido también me lo he puesto, porque no es un perfume que, digamos, te agobie. Te puedes poner con alegría, es un perfume que dura muchísimo. Ahí me rinde las 9 horitas aproximadamente. Y es que es una vainilla muy especial, de verdad. Al final me acabé enamorando. Así que tenéis razón, totalmente. Y vamos a aprovechar que ha parado para que Paula enseñe el suyo. Bueno, el ¡Corre! mío, a pesar de que ha sido, como hemos dicho, en colaboración que me lo han mandado, le tengo que dar las gracias a Anto, porque yo sin Anto no hubiera conocido este perfume, y a Raquel, que fue la que me lo dio a oler. El famoso Patito, por fin tenemos el Patito. Yes. Por esta maravilla llevamos 5 meses las dos calladas esperando porque no les estaba llegado y de verdad. Patito Dalí de Profumum Roma. Yo le llamé el patito desde el primer día y de hecho he pensado hasta pegarle la pegatina de un pato porque me hace toda la gracia. Esta fragancia es morirse. Es que es indescriptible, es un perfume que lleva mirra, tiene un punto cítrico, muchísima vainilla, es un perfume cremoso, es de esos perfumes que parece que te embriagan, te cautivan, no sé cómo explicarlo. Ese fue amor a primer olfato total.
Esto fue olerlo y decir, me quiero morir. Yo tengo que decir una cosa. En Fragántica, como primer acorde, floral blanco. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Primer acorde, dulce, cítrico. Exacto. De hecho, solo declaran esto. Flor de naranja africano, mirra, vainilla, cacao y coco. Es delicioso. Delicioso. Es un perfume que yo... Y se lo mandé a las niñas por el grupo y lo dije. Ahora mismo, solo 10 perfumes de mi colección, este tendría que estar. Me parece una fragancia deliciosa, no me parece un perfume de coco como tal, sí que tengo que decirlo, a pesar de que en el secado sí sale esa parte de coco. Simplemente creo que lo hace como muy envolvente y cremoso el perfume, junto con la parte de la mirra. Es precioso. Es una fragancia cara, porque yo lo reconozco, es un perfume caro, pero hay que considerar también que son 100 mililitros. Y os aseguro que es un perfume eónico, bomba, que te rinde lo que quieras y más, zumba, proyectas, que lo tiene todo. Y también que es verdad que lo veo un perfume para todo tipo de ocasión, pero que tampoco es uno que yo me pondría todos los días para ir a trabajar. Te lo puedes poner perfectamente, pero oye, a mí me dolería gastarlo, las cosas como son, no voy a mentir. Lo voy a poner por aquí. Es riquísimo. Para que lo veáis en la web. Por aquí tenemos Silky Woods. Maravillica del señor. Que por cierto, ahora os enseño una cosa. Bueno, otro con 5 estrellas. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Seguro que habéis oído hablar de este perfume, vamos, casi seguro. Es que al final nos entró el gusanillo porque lo recomendabais muchísimo en los directos. Y el de Paula, el Batito. Batito. Aquí estás. Batito, dale. Tiene una reseña solo, pero 5 estrellas. Es uno de los, al final, de los más conocidos de Perfumum Roma. La maravillica. Pues ya sabéis, todo lo que se os antoje, tenéis ahí el descuento para la primera compra y además con la newsletter, pues otro 10% para la segunda compra. O sea que maravilloso. Vamos a ver. Ah, bueno, lo que iba a comentar, que el de Golfin & Banks, el Silky Goods, mírate. Me vino de esta bolsita tan cucosa de antes, súper bonita, con las letras en dorado. Y aquí tengo todas las muestras metiditas, ahora iremos contando. Vamos a leer un poquito tema de comentarios y luego, aparte de las muestras, os queremos enseñar pues, recomendaciones o cositas que tienen ellos que nosotras hemos probado o tenemos. Paula, mismo profesional, solo te falta pintarte de blanco. Silky Woods me encanta para otoño e invierno. Ese perfume es... Es que tiene un fondo oscurete, pero que combina también con la vainilla dulce. Uf. Bueno, aclarar que obviamente los dos de Noelia están en mi wishlist. No teníais pruebas tampoco, ¿vale? Pero ya está. Bueno, tengo que decir... El Master Apic no sé, porque tengo muchos perfumes limpios y jolines. Pero el Batito Dalí lleva en mi wishlist desde que olí el Dican, que no han pasado, Raquel, tengo que decirlo, ¿eh? Yo no soy de vainillas y gracias a Bea probé Silky Woods. Maravilla, ha entrado en mi lista de deseos, muy deseado. Tengo que tenerlo. Sí, de hecho, además es verdad que en el grupo hubo una temporada que de repente hicieron todas... ¡Toma, Silky Woods! Sí, sí, sí. Ahora estamos con el Blanche BT, pero tocó Silky Woods. ¡Qué suerte! A mí el Silky es pura madera, la vainilla ni está ni se la espera. En mí es madera y más madera. ¡Ojo! ¡Jo, pues qué pena, Chris! Silky Woods es súper sexy. También. A ver, ¿hoy qué sacáis? Que estoy en busca de elegir uno para mi cumple en 4 semanas. Bueno, Paqui, pues vas a tener para elegir, ¿eh? Pues Paqui, si quieres preguntar, aquí ya sabes, entre todos. He olido Soleil Blanc y Bianco Latte, a mí se me parecen. Ostras, pues a mí no. A ver, Bianco Latte me gusta, pero es que yo tiraría por Soleil Blanc y de té. Y más en esta época. Está en wishlist. Yes. Me encanta el layering del Silky con el Altair. ¡Oh! ¡Nena! Pues tengo Altair, así que, Rosibel, no te digo yo que lo no pruebes. Menuda bomba de vainilla, porque el otro también. ¿Se pueden comprar muestras en la web? Creo que no. No. Muestras no. El Batito quiero probarlo y no, como me gusta, la lío. Ajos, que el Batito es el típico perfume que veo tan difícil que a alguien no le guste.
Es ese que vas a probar, es a decir, porque mejor vivir en la ignorancia. Si no te lo quieres comprar, vive en la ignorancia hasta que te lo quieras comprar, es mi consejo. Porque yo lo pasé mal queriéndolo tener, o sea, y gracias a Dios, o sea, gracias a Erlai, porque estos dos perfumes eran un dolor de riñón. Sí. A mí el Silky me sale la gamuza un montón. Sí. A mí me vainilla, vainilla, madera, vainilla. Sí, la gamuza está, pero como es eso, gamuza, que no es un cuero, es algo bastante suavecito. Ya probaron el Claire de la Tafa, ya me lo pedí. Estamos trabajando en ello. En breve, en breve. Vainilla cuadrado, lo amo. Pero tiene el puntito ese de incienso. Que no se nota de incienso como tal, pero le da el rollo como vainilla ahumada. Oh, es que es maravilla, de verdad. Sí, que es una divinura sexy y adictivo. Yo aún no lo uso. Lo bueno es que solo tengo pocos días de verano, así que los perfumes de otoño e invierno los disfruto más. ¡Qué envidia, María! Yo al revés, tengo más tiempo de calor y me gustan demasiado los perfumes invernales. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Soleil original no tiene apenas duración en mí. La equivalencia de Aguadigavia está genial, es más veraniego. Oye, pues mira, otra recomendación. A mí me han hablado de gente que tiene el EDT y sí que les dura. De hecho, dicen que les dura más o menos como el EDP. Al final también es cuestión de pieles. Saluditos, os veo luego. Un besito. Bueno, vamos con las muestrecicas. Que tenemos aquí tela, además. Madre mía, si yo no sé por dónde empezar. Bueno, como he enseñado primero el Dishumano, vamos a ir con las muestrecicas de Golfing and Banks. Vale. Bueno, empieza tú, cariño. Yo tengo 5 de Ini, tío. Vamos, yo tengo 4 de Golfing. Vamos, una a una. Sí. Vale. La primera que os voy a enseñar es la que menos me ha entusiasmado, porque en sí ya es un perfume que a mí no me mata, ¿vale? Que es el Wood for Greenness de Initio. Ah. Vale, es este de aquí. Aquí no ponen las notas. No, no ponen las notas. No te preocupes, te voy a poner fragántica. Maravilloso. Lo voy a atomizar en papel. Este decant lo va a disfrutar mi marido porque a él le encanta este perfume. Bueno, archiconocido de Initio, uno de los más famosos. Unisex, que declaran en salida azafrán, nuez, moscada, lavanda, en corazón madera de oud y envase pachuli y almizcle. Yo no lo conozco, pero... ¿No lo conoces? No, yo no. Pero vamos, también te digo que no creo que sea de mi gusto, A ver, yo tengo que decir que dentro de todos los ouds nicho que he olido, quitando el Steel Standing Mountain de Flora Iku, que me encanta... Es un nicho que me podría poner, ¿vale? Se queda un cálido especiado con esa parte de oud. Tiene un punto también como herbal fresco. Pero es que es ese tipo de fragancias que a mí no me gusta. O sea, se lo daré a mi marido y le diré que te deje un poquito, por lo menos para que lo conozcas. Si os gusta oud, amaderado, perfume potente, donde lo haya, ¿eh? Porque esto tus 14-15 horas te las hace a la perfección. Me lo creo. Pero no es un aroma que a mí me mate en sí, pero igualmente pues es una recomendación si os gustan este tipo de fragancias porque calidad está brutal. Amamos Initio. Bueno, pues yo voy a ir con... Tú has empezado por el que menos, yo voy a empezar por el que más, en mi caso. The Golfing and Banks, el que más me gustó de las muestras, Ingenious Ginger. Que bueno, tengo que deciros que las muestras, o sea, el cartón es duro, duro, esas son las que dices tú, oye... Es de calidad. Os voy a poner por aquí las muestras. A ver. Si lo escribo bien. Ahí está. Vamos a ver. Este es el frasco. Es, como veis, igual, solo que este es transparente. Y declaran lo siguiente, en salida flor de jengibre, limón y bergamota, en corazón mandarina, magnolia, jazmín y rosa, y en base vainilla, ámbar, cachemira, sándalo, almizcle y pachulí. Voy a mirar donde no tengo nada. Aquí. Yo este lo probé gracias a Cristina, que no sé si está por aquí, lo verán diferido, que me mandó un vial y... Yo que no tengo ninguno de los dos, me costaría decidir entre el Silky y este como primer Golfing and Banks. Si queréis algo para verano, este, obviamente. El otro lo veo otoño-invierno. Si os gusta el jengibre, es que se nota muchísimo. Es un jengibre
como un poco picosillo. Porque cuando lo hueles, notas como a veces cuando está muy subida la pimienta, los perfumes que lo hueles, dices tú, me pica un poquito la nariz, ese rollito así, combinado con un cítrico, rollo zumo, increíble, de verdad. Es riquísimo, pero sobre todo a quien le gusta el jengibre, es muy, muy rico. Es de los pocos perfumes en los que digo, ostras, lleva jengibre y se nota un montón. Este es el que más me ha gustado de todos. De hecho, no me llamaba mucho la atención, sinceramente. Me llamaban otros más que han resultado gustarme menos. De hecho, no está aquí, pero yo tengo que decir que hay uno que tiene la marca, que lleva Mimosa, que creo que fuiste tú, Chris, la que me lo dio a probar, y te dije, no me ha gustado nada. me recordó un perfume antiguo, y sin embargo este, que no me llamaba, me ha parecido riquísimo. Sin duda, si tuviera que ir a... De los que he probado, claro, porque no he probado todos, pero si tuviera que ir a por alguno, como segundo frasco de la marca, iría por este, sin duda. Muy, muy rico. Y sobre todo para esta época. Más cosita. Vale, pues el siguiente es de la línea Lila, que sería el Psychedelic Love. ¿Vale? A ver si los escribís. Este es un perfume que me llamaba bastante la atención probar. Señor, gracias. Porque lleva Rosa, lleva Ediona, me parece una mezcla, la verdad, que bueno, bastante interesante. Y Initio es una marca que en sí nos gusta bastante, o sea, que no nos vamos a esconder. ¿Es un perfume que me gusta? Sí, tiene una salida como de fruto seco, muy rica, una parte resinosa, pero es que en el secado se me hace como un perfume de diseñador. Ya os digo que este, es, no os voy a mentir, lo podéis ver, es de los que menos he probado, quiero probarlo bastante más. Porque me parece una fragancia que en la salida es de esos perfumes que mi amiga diría, esto lleva el heliotropo a cascoporro porque se nota muchísimo. O sea, la rosa muere en medio de la ediona del heliotropo. La parte del Ylang Ylang le da un rollo aceitosito, como cremoso. Es un perfume muy interesante. O sea, lo que sí puedo decir es que a pesar de que el secado en papel, porque en piel no lo he probado a la percepción de ponérmelo como perfume de día... Me recuerda algo de diseñador, pero si en piel es distinto, la evolución me parece una fragancia muy distinta y muy interesante. Bueno, el frasco no lo he puesto, pero bueno, básicamente es bueno, pues una bella fragancia. Es igual al dato. Sí, mismo. Es como el de la línea morada, son todos iguales. Bueno, voy con otro de Golphin & Banks, que en este caso sería Pacific Rock Moss. Yo este no sabía si me iba a gustar, ¿vale? Es de la línea que, vamos, que ya te deja un poquito, ¿no? Entrever rollo marino, acuático. Lo voy a poner por aquí. Pacific. Termino con esta muestra y leemos un poquito tema de comentarios. Y este pues va un poquito eso, en la línea que os he comentado. ¿Veis? Aromático, cítrico, herbal, la botella y el liquidito es azul. Y pues aquí solo nos declaran limón, salvia, musgo, geranio y cedro de Virginia. No declaran nada tipo marino, pero sí que tú nada más hueles este perfume, se nota mucho. A ver, no os tengo que ser sincero, yo esto creo que se vende como unisex, si no recuerdo mal, pero a mí esto me tiró muy a lo masculino. El clásico marino tirando a lo fuller, porque se nota muchísimo la salvia... El geranio no, pero el rollo es herbáceo que le da el punto aromático combinado con el punto marino. No es, o sea, es fresco, pero hay algo que le da como cierta densidad. A mí no ha sido muy de mi gusto, sinceramente. Esto creo que en un chico en época de verano que le guste este rollo fuller marino le va a gustar muchísimo más. Este en mi caso pues no ha sido uno que me haya matado excesivamente. No lo veo a lo mejor tan original en este caso. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios por aquí. A mí me encanta Black Afghan o Barahun de Pardon de la Somato. ¿Las habéis probado? Pienso que os podrían gustar. En original solo he probado Black Afghan. Yo también. Pardon lo he probado en equivalencia, al igual que Black Afghan, y Barahun da igual. Barahun me parece un perfume que, si puedo olerlo a un chico, me volvería loca. ¿Eh? Es un perfume muy rico. Yo solo he probado Black Afghan. Y de hecho, no conocí, o sea, yo no estaba metida en el mundo nicho ni nada cuando un cliente en un antiguo trabajo de repente llevó un perfume tan potente que me da palo preguntar ese tipo de cosas y más estando trabajando, pero yo tuve que decir, mira, perdona. Además que lo vi majo, entonces dije, bueno, le voy a preguntar. Dije, mira, perdona, ¿qué perfume llevas? Y me dice, Black Afghan, y yo así,
¿qué? ¿Qué? Estoy hablando que esto hará, no sé, 4 o 5 años por lo menos, sí. Y me lo dijo, me lo apunté y cuando vi yo que llevaba eso dije, madre mía, pero es verdad que me encantó y ya pude probarlo bien y es un perfumazo. No, desde luego, versátil ni nada que se le acerque, pero muy buen perfume. Perdón que ando despistado. ¿Cómo se llama vuestro canal de difusión de Telegram? Tienes el link en la descripción del directo, le clicas ahí y ya te mete directamente. Yes. El Ingenious Ginger es precioso y para esta época de lujo. Sí, yo lo conocí gracias a ti y efectivamente es maravilloso. Ay. Es que ahora me estoy oliendo todo. Uno apuntado. ¿Qué tal son las equivalencias de Batito? ¿Hacen hacerte una idea del olor? Yo solo he probado una que es de Shobi y es que... Ni de broma. Ni por asomo. Batitos de esos perfumes que podéis ver las notas y lo leéis y a lo mejor dices, no es el perfume más complicado del mundo, pero tiene mucha complejidad dentro de lo poquita cosa que parece y la bestia que es. Sí, sí. Silky Woods lo he disfrutado un montón este invierno y el elixir igual cae en invierno. Yo veo en mi caso el elixir negativo. Pacific, me interesa saber a qué huele. Pues ya lo has visto, Pili. Paula, al final cogí Essence Suave con tu código. ¡Ay, qué maravilla, Sonia! Si tira para lo masculino, ya es un no para mí. Gracias, pues mira, Pili. El Pacific en la salida no me dio más. Me parecía masculino también, pero luego el secado en mi piel me encantó. Seguiré probando porque cambió mucho en el secado. Yo los estuve probando eso, porque además llevábamos ya tiempo con esto y los probé en diferentes días y tal, pero no, sigue siendo un no para mí. Una de mis marcas preferidas, Nicho, es Ubigant. Son obras maestras, pero tiran más a lo masculino. A mí de Ubigant me encanta Tabac Nomad y es un perfume con el que me encantaría hacerme en algún momento. Había uno de esa... ¡Ay, de esa marca hay uno! A ver, lo siento, estoy muy pesada con el higo ahora porque quiero probar cosas, pero hay uno de esa marca... que tiene una pinta, no me acuerdo cómo se llamaba, Figue no sé qué, no me acuerdo, pero tiene un pintazo también. Oigan, chicas, me compré en Lash una crema de karité en barra inspirado en los Bridgerton. Está fabuloso el aroma y te deja la piel bien hidratada, sin el pegote de las cremas líquidas, chequéenlo. Yo soy muy fiel a mis cremas, pero aparte, uy, perdón, ya me ha entrado el humo en el ojo, ya tardaba, pero le echaremos un vistacito. Oli, dejo mi like y os veo en diferido que estoy con colegas de piscina. Pásalo bien, corazón. Pásalo bien, María José. Sigo con el estudio, os veo en diferido, bonita. Se me han antojado casi todos los que habéis sacado. Si quieres lo probé en vuestra y me enamoro. Está en lista de espera. Necesito Bea, que se aleve. Chicas, a ustedes que les gusta la onda tirando lo masculino y hablando de sexy, ¿conocen Mood Good de Tom Ford? Sí, y no me gusta. No, yo no lo conozco, la verdad. Pero si es rollo mucho oud, a mí no creo que me guste. Es que no me gustaría ni por olerlo. Paula pidiendo a Dios que se meta el taladro por donde amargan los pepinos. Sí. Correcto. Ahora parece que está con el martillo muy suavito, o sea que vamos a ver si sigue así. A mí me falta mucho con vosotras masterclass. Bueno, y nosotros estamos aprendiendo cada día, ¿eh? Tampoco pensé... Aparte, de todas maneras, nosotras aquí nos gusta de todo, ya lo sabéis. Batito es un perfume muy especial. Yo tengo 50 mililitros y estoy pensando en comprar botella. Necesito más mililitros de Batito. Nunca hay suficientes mililitros de Batito. Lo malo es que no... Bueno, 50 mililitros... No, bueno, porque te quedarán esos, ¿no? Pero es que lo malo que veo es que tendrían que hacer un tamaño intermedio para a lo mejor según qué fragancia. Porque, por ejemplo, ya sabéis que a mí me gusta mucho Acqua di Sale y 100 mililitros yo lo veo que no. Ya no te digo 30, pero 50 sí. 50, sí. Una marca nicho económica muy interesante que a su vez tiene fama en Francia es Fragonard. La fábrica la tiene en Grasse, es la ciudad del perfume. ¡Oh! Fragonard me suena, pero ¿sabes que ahora mismo no le pongo cara? Me lo voy a anotar también, venga. No huele fecal. No por fecal, pero es que a mí el oud me cuesta. O sea, tengo pocas fragancias que digo, vale, se siente el oud. Y me gusta, pero cuando a lo mejor es muy evidente o tal, no, porque a veces no todo el oud tiene, por ejemplo, yo qué sé, el de Daniel, Mystery Oud, se nota el oud, pero no hay nada de... Es que a ver, el oud al final es una resina,
y ya nos lo explicó Daniel de un día, de hecho, hablando del tema este. Dice, es que Lud es una resina, no puede oler animálico. Otra cosa es que lo combinen con otras notas y hagan un acorde que huela así, pero es que Lud es una resina, no puede oler animalitos. Compré a medias con un amigo. Bueno, tú, Manolo, piensa que tiene 50 mililitros. Yo no tengo nada. Ese sigue en Weasleys, algún día de estos. Exacto, no, yo prefiero menos mililitros también. Es que según qué fragancia. Hay otras que dices, no, por favor, la botella más grande porque agonías, ¿no? Siempre. Sí. Pero ahí según qué perfumes que dices tú. Yo os voy a enseñar uno, de hecho, luego de Profumum Roma, que se lo dije a mamá, me lo compraría si hubiera formato más pequeño. Hola, soy nueva en el chat. ¿Qué pensáis de Xovi? Me llegan dos esta semana y os tengo miedo. Gracias por el canal. Pues bienvenida, corazón. Yes. Y de Xovi no tenemos... Las botellas que tenemos nos las han regalado yo dos, que me las regaló una seguidora y Noelia otra. Y hemos probado mucho gracias a seguidoras. No hemos comprado nada. Xovi es como el anterior Teodoros Calotinis. Teodoros Calotinis estuvimos un año. Ah, tenemos que comprar, tenemos que comprar, tenemos que comprar. Pues ahora con Xovi estamos igual. Sí, a ver, son asignaturas pendientes. Sí. Básicamente. En algún momento pediremos, sí. Y os haremos vídeo como de todo lo que vamos comprando, etcétera. Pero en algún momento. Lo que tenemos, guay. Hemos probado algunas cosas mejor, otras peor. Pero al final, como todas las casas, al final yo creo, ¿no? Como dice Paula, nunca son suficientes mililitros de... No, si yo tengo la botella de 100 y estoy sufriendo. O sea, vamos a ver, que nos cuenten películas. Que nos cuenten películas. Fragonard vende perfumes de alto 600 mililitros a 72 euros. Marquitos, ¿tú pusiste bien lo de 600 mililitros o eran 60 mililitros? Serán 60. A un nivel muy alto. Lo descubrí gracias a Antonio de Fraganceando, que recomendó Grand Lux. Es una muy buena colonia clásica. Ah, bueno, si es rollo colonia, a lo mejor imagino que sean las típicas botellas estas grandotas. Bueno, pues ya le echaremos un vistazo. Sí. ¿A quién le toca? A mí. A ti. Sí, porque sacamos dos y dos, sí. Vale, pues sí, eran 600 mililitros. Vale. Luego, uno está en Weasleys entrando y saliendo siempre, Atomic Rose de Initio. Un perfume que no me ha hecho falta probar mucho el Dican, de hecho está casi entero, porque ya lo he tenido gracias a Noé, lo he probado muchísimas veces y de hecho es la fragancia de rosa favorita de mi marido y la única que él quiere en su colección. Es un perfume que me encanta, pero siempre estoy, me lo compro, no me lo compro, me lo compro, no me lo compro. Y Noé sabe que lo he tenido gratis a tiro hace cosa de dos días. Yes. Pero he cogido otra cosa. A ver, si tengo que decir de las mejores rosas que he olido en mi vida, sí, sin lugar a dudas. Tanto este como de Lina Exclusive serían las dos mejores rosas que he olido. Es un perfume riquísimo, que no se queda una rosa sin más. Tiene esa parte floral, tiene una parte cremosa de fondo. Es un perfume riquísimo. O sea, Noelia ya os lo ha reseñado en su canal. Si no habéis visto la reseña, ir a verla porque es maravillosa. Es un perfume delicioso. Si estáis empezando en la rosa, os imaginaos, acabáis de probar una rosa y queréis algo nicho, que de verdad buena rosa y os dura y os rinde y proyecte, no, no hay otra opción. Y que sea original, que no sea una rosa aburrida o plana o que claro, se pueda... lo que pasa, que de hecho lo hablamos Noé y yo, cuando ves las notas de Atomic Rose y estuvo tan el boom de Delina, perdón, yo tenía muchísimo miedo que Atomic Rose pareciera Delina. Nada lejos de la realidad, o sea, no se parecen en nada. Es un perfume súper especial. Una rosa única que no, no creo que se encuentre en ningún otro tipo de fragancia. No, de hecho yo era anti-rosa y esto lo conocí gracias a Eugenia, que de aquellos primeros Dican, que estaba yo asomando la patilla así al mundo nicho y lo probaba el Dican aquel y decía, madre mía, y mira que a mí, ya te digo, no había una rosa que dijera yo, me gusta, pues... A día de hoy, incluso ya ha pasado ya pues cerca de dos años de aquello y es mi rosa favorita. Y no me lo pensé, cuando se me puso por delante me lo cogí. Bueno, otra cosita. Bueno, este lo probé ya de antes, tengo que decir, porque este me mandó Paula la muestra que te la mandó Sonia. El Sunset sí, el Tower. Sunset Tower. Con Golfin and Banks, ¿vale? Este ya me dijo Paula que le gustó, me mandó la muestra y ellos pues me... Quiero matizar ese perfume, pero creo que ya lo vas a matizar tú como lo iba a decir yo, o sea que no hace falta. Sí, creo que sí, pero bueno, coméntalo. Es un perfume muy rico, ya no vamos a hablar de él, pero es una fragancia que huele a diseñador. No me huele a ningún perfume de diseñador, o sea, si os gusta
precioso, pero no parece nicho cuando lo hueles, a pesar de que tiene muy buen rendimiento, muy buena duración, etc. etc. Bueno, como veis, las notas son muy interesantes, ¿vale? El guandón este, que es como una fruta, me recuerda un poco, parecía, no sé. Frambuesa, madera de cachemira, sándalo, mandarina, pimienta rosa, jazmín, sambar, jambar, no, jengibre y fenugreek. ¡Naranjaja! Naranjaja. Esto lo voy a atomizar en el papel porque quiero tener hueco para los otros de Morph, que son muy interesantes y yo quiero ponerlos en piel. Es lo que dice Paula. Es un perfume que huele muy rico porque tiene punto amaderado, se nota muchísimo el rollo frutal, mucho. El rollo acidito de la frambuesa, es muy rico, pero sí, es que es lo que me dijo ella, ya me lo dijo de antemano, y son de esos que dices tú, si costaras más económico, o sea, realmente sí, porque se nota que es un perfume bueno, se nota que tiene calidad, pero... Tiene como ese algo que no es tan especial como podría, por ejemplo, como digo, el Ingenious Ginger. Claro. Ese es el problema que le veo yo a Sunset Hour, que si lo comparas con las otras fragancias que tiene Golfing & Banks, se te queda muy... Sí. Entonces, bueno, pues este es un... Es rico, pero no pagaría por él, ¿vale? En este caso. Igual que con el Ingenious Ginger, sí. Y el otro porque directamente no es de mi estilo. No, no porque no me guste, no es de mi estilo. ¿Te toca? Bueno, la siguiente que me gustó, ¿vale? La matizo, me gustó mucho, es Paragon, ¿vale? Que este es de la línea de Mass Therapy, de las blancas. Este sí me lo voy a echar en piel. Lo voy a poner por aquí. Este perfume tiene una cosa a la cual yo amo y es el palo santo. Porque esto tiene palo santo a cascoporrísimo. Tiene la parte dulce, bueno, frutal de la ciruela junto con el palo santo. Puede haber más cosas, no digo que no, pero para mí es lo que más se siente. ¿Qué problema tengo yo con Paragon que lo tiene Noelia también? Que es un perfume fantasma. Pasa un poco, por lo menos en mi piel, que lo he probado como con Baccarat. Es un perfume que huele potentísimo cuando te lo echas, que dices, menuda bestia. Se va calmando, va saliendo la parte un poco más aromática que tiene el perfume y de repente es como si desapareciera y lo dejaras de oler. Pero a la hora y media, el tiempo que pase, de repente te viene el boom y te vuelve a oler otra vez. Mira que me gasté un Dican, ¿eh? Porque cuando he dicho, tengo ganas de probarlo, de repente he dicho, no, el que no prueba en original es el Rehab, el Paragon, si ya es que ya me ligo las líneas estas. A Paragon le metes la potencia y la duración de Atomic Rose y es el mejor perfume de la línea, después de Mass Therapy, obviamente, sin lugar a dudas. Es muy original. Igualmente es uno que... Este probablemente, como no, ya lo tiene Gaster Vial por completo, porque me quiero concienciar mucho, porque es un perfume que me gusta mucho. Y mi marido me dice que me lo sigue sintiendo, entonces ya no sé si es cosa mía. No, a mí me pasó, ¿eh? También os digo que es súper versátil. Buah, a mí me parece que es muy versátil. Aunque veáis el palo santo y tal, no, no, es un perfume súper versátil. Es el típico perfume que si te da igual, como digo yo, el precio que tenga, que para mí es el caso, y os da igual gastarlo, es un perfume para diario, para cualquier ocasión, o sea, es que vale para cualquier momento. Aún así os digo que de todas las muestras que tengo, y me falta una, es el único que me planteo comprar. Aparte, o sea, lo compraría antes que Atomic Rose incluso. Es muy rico, muy muy rico. Bueno, yo voy con el último mío de Golfing & Banks. Me lo voy a poner. Bueno, no, este lo voy a poner también en papel, que luego van los de Morph y no me va a dar la vida. Bohemian Lime. Este de aquí. Me encantan los cartones de Golfing & Banks. Es que además me encanta porque te ponen rollo como eso. Un poco el rollito que va a llevar. Una imagen olfativa, diríamos. Sí. ¿Ves? Pues ahora no me está pasando lo de que se me vaya. No, a mí me pasa cuando con el tiempo, de primeras no. Bueno, esto lleva limón, caviar, bueno, caviar de limón, vetiver de Haití, bergamota, cedro de Marruecos, sándalo australiano y cilantro. Lo voy a poner aquí, como digo, porque si no, no me va a dar los brazos. Otro que tira muchísimo a lo masculino y no lo parece. De hecho, lo declaran como unisex, yo os tengo que decir.
que esto tira a lo masculino, porque tiene esa salida, ¿sabéis que a veces los perfumes tipo barbería, ese frescor masculino que tienen muchos perfumes? Muchísimo vetiver, muchísimo, muchísimo. ¿Tiene punto cítrico, aromático? Sí. Pero es que esto es, si ya el azul, os he dicho, el Pacific Rock Moss, os he dicho que me tira lo masculino, esto para mí es 100% masculino. Y sabéis que tengo perfumes masculinos que me gustan, pero es que este lo veo solo en un chico. Yo no me veo poniéndome esto. Es muy rico, me parece más original que el otro, sí. Desde luego, otro que 100% verano, al igual que el Pacific Rock Moss, son perfumes para verano. Un puntito eso, aromático, un poquito verde, cítrico, pero es que huele muchísimo también el vetiver. Mucho, mucho. Entonces este pues, no, como veis, en todo caso de comprarme, como digo, Ingenious Ginger, de los cuatro, las cuatro muestras, sin duda el que más me gusta. Y a mí me queda uno. Vale. La última que me queda es Rehab, que yo ya lo conocía, o me pude acercar a él por una equivalencia. Y a ver. Este perfume es riquísimo, las cosas como son. No, ese no, es el no que no he probado quitar. El original. Es el típico perfume de lavanda. También. Que se sale de lo que huele la lavanda. No es una lavanda dulcificada, no es una lavanda aromática, es un punto medio increíble. Es un perfume que a pesar de las notas que veis ahí, que es como muy suavito, por decirlo de alguna forma, tiene una parte resinosa de fondo. Increíble. Este, lo dicho, se lo mandaré a Noe porque lo tengo entero para que lo pruebe ella. Pero sí, yo, igualmente este, digamos que como tengo la inspiración, pues lo veo ya más, y está muy conseguida, más prescindible. Me quedaría comparado con antes y con este por aroma, ¿vale? Ya muy lejos de duración, etc, etc. Pero es un perfume muy rico. El tema vetiver, porque sé que hay alguien que lo puede tener la duda, no tira lo masculino, ¿vale? Se le nota bastante el vetiver, pero es más, ¿sabéis cuando declaran aceite vetiver de Java o algo así? Que no es tan el vetiver tan punzante, que es un poco más suave. Me recuerda más a eso, es un perfume aromático, de estos tipos que te relajan. Es muy bonito, muy muy bonito, pero igualmente de todos, interesantes, el Paragon y el Psychedelic Love. Sí, por eso también un poco deciros nuestras percepciones. Porque, claro. Por ejemplo, también de Morph vais a ver que yo tengo algunos que me han gustado mucho y otros que digo, mira. No es de mi estilo al final. Para gustos olores, vamos a leer los comentarios y ahora vamos con las otras marcas. El Sunset Tower me gustó mucho la salida, pero el secado no. Además que me quiere recordar algo y no caigo. Mi marido dice que le recuerda a un sitio donde hemos ido, a un ambientador de tienda. A mí me recuerda algo de diseñador, pero tampoco sé decir a lo que. Me hice con vetiver de Josier a ciegas y me estoy haciendo a él. El secado es brutal. Estoy ahora detrás de Loewe Esencia de Parfum probando Decant y en mí queda genial. ¿Qué opináis? Esencia de Loewe fue el perfume firma de mi padre muchísimos años y a mí me huele a tío de negocios. Es un perfume que un hombre huele del típico que pasa y te giras. Me parece una estropeado, porque está muy estropeado. El de la bombona, el antiguo, era mil veces mejor, pero igualmente es un perfume riquísimo. Yo de Loewe Esencia este de hombre, pues no lo he probado, porque de Loewe, digamos, yo soy un poco más de la vieja escuela. He probado más cosas del... De los antiguos. Y vetiver de Daniel, pues es que es tío, o sea, es caballero 100%. Es el único que no casa conmigo ni es de mi rollo. Bueno, es lo que le pongo a mi pareja. Igualmente, Xavi, si me aceptas el consejo, y si no me lo aceptas, te lo voy a dar igual. Si te gusta la esencia de lo que estás probando, que me imagino que será el nuevo, y quieres eso, pero mejorado, con más potencia. En secreto digital se sigue consiguiendo la bombona el antiguo. Si te decides a comprarlo, yo te diría que te arriesgaras a por el antiguo, si lo consigues bien de precio. Porque es millones de veces mejor. Paragon lo tengo yo en lista muy arriba. Por favor, Noelia, alguno que se parezca a Blanche de Tevi, tu resina y me gustaría acercarme a eso. No lo hay. Corazón, María, eso es único. Único. Solo vas a saber cómo huele probando el original. Es que no hay nada igual. Si en algún momento lo encontráramos, os lo diríamos, obviamente. Sí, pero... Muy difícil. Complicado.
Una marca muy chula e interesante es Stories de Parfum. Son perfumes que representan a un personaje de la historia. Yo tengo Hemingway 1899, que es un especial ambarado muy rico. No conozco la marca. He probado Moulin Rouge porque es mi película favorita, pero el perfume no me gustó nada. Es lo único que conozco, de la casa. Una de las mayores caras de decepción de Noelia que he visto nunca, porque Noelia quería que le encantara. Por lo menos para decir, ay, lo tengo en plan, porque la caja y el rollo es muy bonito, pero qué va. A mí el Sunset me duró un suspiro. A ese nivel no lo, o sea, sí, los he probado en plan de oler. Besos, luego os veo, hora de pasar notas. Ánimo. Hola, preciosos, me acabo de conectar, sois la caña. Muchas gracias, Fina. Hola, Fina. Dicen que Paramount lo clava Maison Alhambra. Ni idea. Buenas chicas, like dado. Paramount es súper rico, yo tengo la equivalencia de la taza Pride Vintage Radio y me hechizo. Yo es que no puedo con esa botella, lo siento. ¿Habéis probado las fragancias Carnel Barcelona? La central la tienen en el Paseo de Gracia y se pueden probar todas. Tienen unas muy buenas y otras muy flojitas. Yo de Carnel he probado Besos y Botafumeiro. Y mi amiga me va a mandar en breve un decant del que se ha comprado porque tengo muchas ganas. Y también tengo mucha curiosidad por probar Palo Santo, Megalium y Bobo. Ah, y Marbella. Yo me he comprado hace muy poquito Sal y Limón por culpa de Anto, que vi la reseña y fue como, bueno, en verdad fue un regalo. No. Me lo compré, no, digamos que dije, lo quiero. Me dijeron, venga, vale. Conseguí la botella de 100 mililitros muy bien y es verano. Verano, verano. No sé si has probado ese, Marquitos, pero espectacular. Y de probar, pues bueno, he probado Botafumeiro, que es un incienso increíble. Y ¿cuál era el otro? Besos. Besos. Besos no me gustó. No es de mi estilo y poco más. Lo que está guay que estuvimos bicheando en la página web es que tienen los sets estos chiquititos. Dices, los de 15 mililitros. ¿Blas Metes has catalogado o no? No. No, porque cuando hablé con... donde lo compré, ¿vale? No me voy a poner aquí ahora, no es momento. Pregunté y me dijeron que no está descatalogado, o sea que no cunda el pánico. Ella, con repuesto, dice que no cunda el pánico, pero sí. Lo iba a decir. Ya lo digo yo, ¿vale? Ya lo digo yo. Amiga, yo te entiendo, no te preocupes. Es que soy muy agonías, ¿vale? Y con ese ni os digo ya. ¿Cuántos repuestos tenemos de perfumes que se siguen vendiendo? Pero la agonía de ese me va a acabar y no voy a encontrar. ¡Ay, mira esta oferta! Venga. Tengo dos repuestos del perfume de mi boda. Dos. Ay, por cierto, que yo tenía un quinto, el elixir. Importante. No me lo voy a poner en piel, ¿vale? Bueno, que se me olvidaba, que este venía en cajita, muy chuli, por cierto, las muestras. El elixir de Silky Woods, que es el que os he dicho, vainilla favoritísima. En tema de nicho, una de mis favoritas. Pero me mandaron una... De todas maneras, tengo que decir que yo este, gracias a Anto, ya lo había probado, que fue el decant que le pasé a Paula, de la muestrecita del elixir de Silky Woods, que lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Yo ya iba en sobreaviso, porque ya pues varias seguidoras habían dicho, el elixir no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, que dista mucho de que lo que sería para nosotros el concepto elixir de un perfume, ¿vale? Mm. Como veis, la botella... Tiene un rollito, la etiqueta es negra, es más tipo, sí, un dorado más oscuro. Y es que, ojito las notas, vainilla, madera de oud, bálsamo del Perú, azafrán, madera de Gaya, cambrosán, bálsamo de Tolú, higo, raíz de lirio, bueno, muchas cosas más, hoja de higuera, etc. A mí no me gusta. Si os gusta el loot, porque esto lo voy a echar en la cajita, como digo, porque uff. Tiene muchísimo oud. O sea, no, o sea, yo el concepto de elixir lo entiendo de otra manera. Y es que huele muchísimo a oud, madera. ¡Ay, vainilla! Sí, pero es que la pobre se ve apagada por tantísimo oud. A ver, os tengo que decir una cosa. Es un oud
que se nota que tiene calidad y es un nude bueno, pero es que esto ya te tiene que gustar, esta nota muy subida. Porque, como digo, aunque haya vainilla, no es el dulzor, esa suavidad, esa buena combinación que para mí tiene el Silky Goods a secas. Así que nada, para que lo tengáis en cuenta. Desde luego, eso sí, esto es una bestia, pero eso vamos. Elixir, desde luego, es porque eso dura, que la vez que me lo puse dije, madre mía, esto no se va ni cuando te vas a la ducha, ¿no? Pero es buen perfume, solo que ya aquí ya juega un poco el tema de los gustos. A ver qué más dicen por aquí y ya vamos con las otras muestras. ¿Alguno jabonoso sofisticado para este tiempo caluroso que me podáis recomendar? No nos gusta lo jabonoso. Es que María, no nos gusta lo jabonoso, lo siento. Gracias por el consejo, Paula. De todos modos, a mí el actual me rinde bastante bien y tampoco me gusta ir a bombazos. Tengo a tiro una oferta buena ahora mismo. Pues cógelo. Ya está. La agonía no es solo por lo que lo descontinúen, sino también por si lo reformulan. Cuando te descuidas, los tocan. Yes. También. En mi caso, el repuesto Blanche BT fue por la agonía de que pensaba que lo descatalogaban o que me lo iba a gastar rápido. Chicas, me tengo que ir. Después os veo lo que queda. Un besito, Dolores. Besito. El set de muestras en carnet cuesta 20 euros. Envío gratis y te descuentan el costo si compras botella grande. Chachi. Bueno, amiga, ¿qué muestrecitas nos vas a sacar? A mí de Profumo en Roma me mandaron dos y yo muy feliz porque no me había hablado de uno y casualmente ese estaba en el paquete. Bueno, lo voy a dejar para el final este porque ese sí que me gustó muchísimo. Cuando vi que le mandaron la muestra dije, sí, lo voy a probar, sí. El primero que me mandaron fue Taguet, ¿vale? Que bueno, viene con un cartoncito. ¿Cómo se escribía eso, amiga? Taguet, así tal cual. Sí. Vale. Que eso, que no voy a quitar el cartoncito de aquí. Básicamente porque las muestras no vienen con el nombre, entonces te lo tendré que mandar dentro de la bolsita. A ver, a mí este así de primeras os digo que no me llamaba mucho la atención por las notas. Es un perfume que se nota bastante el jazmín. Es que jazmín y vetiver, ¿qué pasa? Que no es lo que a mí me gusta ahora mismo. Sé que este perfume en otro momento me encantaría porque es un jazmín denso, carnoso, potente. O sea, no miréis el resto de notas. Huele a jazmín, fin. Tiene la parte del vetiver que sí le da un rollo un poco más fresco, pero este es de esos que me pasa un poco como a Noelia con el Sunset Tower. Lo veo de diseñador. Lo veo un jazmín que se puede encontrar en cualquier otro tipo de fragancia. A pesar de que tiene, pues eso, mucha calidad, me parece un perfume bastante común. Me esperaba otra cosa, la verdad. Sobre todo porque Parfum en Roma me parece una de las casas nicho que calidad es insuperable. No me acabo de matar de todo. Pero sí me gusta una cosa, que lo hablé con Antonio fragancionando y me lo dijo también, que es un floral que lo veo también bastante unisex. No lo veo ese tipo de jazmín tan femenino. No sé si el rollo del vetiver a lo mejor le tiene un poco más a lo unisex, pero que si a los chicos os gustan florales, es un perfume a tener en cuenta para probar. Bueno. Esto tenía muchísimas ganas de probarlo. Voy ahora con la casa Morph. Me mandaron 5, yo súper feliz, deseando el Tonka Tonic. Creo que nunca voy a conseguir decirlo bien a la primera, pero bueno, porque se me atraganta esa palabra, no sé por qué. Ilan. Bueno, mientras no diga Liang Liang, cosas no, de esas. Yang. Bueno, el famoso, otro que es súper famoso, Z de Morph. Os voy a poner por aquí las notas. Este amarillo chillón, súper chulo. Como veis, almendrado, cacao, ámbar, nueces. Solo declaran esto. Cacao en salida, en corazón ámbar gris y en base almendra amarga. Os lo voy a resumir, porque es lo que dice todo el mundo y es verdad. Este sí me lo voy a cascar en piel. Por aquí. Este sí lo pruebo un poquito más porque me gusta mucho. De primeras dices tú, Baccarat Rouge, lo primero. Más dulce, sí, es más dulce. Y conforme se acaba saliendo el cacao, pero os tiene que gustar Baccarat Rouge porque huele muchísimo a eso, ¿vale? Digamos, no sería una creación tan original como sería Disumando, que es el que tengo en botella, no. Pero es súper rico. Digamos que el punch de Baccarat te lo dan salida y luego es verdad que es una fragancia que evoluciona bastante. Que yo pensaba que iba a ser así todo el tiempo, pero no.
porque luego va saliendo ese rollo almendradito, sí que tiene ese fondo de ámbar gris que está casi todo el tiempo, que es lo que al final te deja un poquito el deje de Baccarat, pero luego el punto almendra, el punto cacao, cobra mucho protagonismo. No digo yo que este algún día se viniera, porque es muy potente. Y os tengo que decir que este sí me lo he puesto como perfume un día y no me dio anosmia, porque ya sabéis que tema Baccarat es el perfume fantasma por excelencia de ahora no me hueles, ahora sí, ahora no, ahora sí. Y este tengo que decir que no me ha dado problema. Es que huele muy bien. Si os gusta ese rollo, es muy rico. ¿Vamos a leer algún comentario? Vale. Bueno, en verdad casi no hay ningún comentario, así que vamos allá. Seguimos. Vale. Bueno, pues la otra muestra que me mandaron de perfume en Roma, que yo no sabía de la existencia de este perfume, pero mi amiga me dijo, si te mandan este, por favor, guárdame un poco para probarlo, que es el D'Ambrosia, ¿vale? Que bueno, yo cuando vi las notas y vi almendra, higo, uvas, pera, yo dije, sándalo, chicos, tú me tienes que gustar a narices. Pues efectivamente. Digo, sándalo, pera, uvas, almendra. Es que es un gourmand de uva. Es que esto me parece una estallada de cabeza increíble. Tiene la parte de la carne del higo, pero es lo que dice María, es como si fuera una tarta de uva. Es que no me cabe en la cosa. Hemos visto gourmand de chocolate, de café, de todo. ¿Pero de uva? ¿Qué ganas tengo? Es la uva, el higo. Están ahí peleándose a ver quién manda más. La parte de la almendra es protagonista todo el rato. Y lo que me pasa con este perfume, y se lo dije a Noé, es que no sé si me compraría una botella de 100, porque me parece too much para la fragancia que es, una de 50 iría sobrada. Pero cuanto más lo huelo, más digo, es que sí que me la compraría de 100. Es un perfume riquísimo y desde luego que hay que quitarse el sombrero con perfume en Roma porque ha conseguido algo único, que nadie había hecho. No es, es que se sale muy de lo normal. La parte de la pera le da como un rollito con la almendra algo caramelizado, por decirlo de alguna forma. Amiga, cuando te mande el peine de los Bridgerton, esto se va para tu casa contigo. Yo cuando vi que, yo creo que fui más feliz yo que a Paula le mandaran ese dica que la propia Paula. Dije, no. Claro, es para lo bueno de todo esto es que todas mis muestras, menos las que no ella ya ha probado, igual que ella, hacemos ¡shum! Claro. Y así vamos catando, ya sabéis. Y ahora ya bueno, todo tuyo, porque yo ya no tengo más. Cierto, pues ahora voy yo con 4 más. Bueno, el siguiente sería Nudo, que aquí ya sí que os digo que estos que os voy a enseñar no los había bicheado hasta el momento que me llegaron las muestras, porque yo tenía tan claro que quería dis humano que iba así. Para adelante. Bueno, os voy a compartir por aquí. Bueno, los frascos, como veis, son todos, van todos en la misma línea, cambian colores, etc. Declaran INA, ¿vale? Le podéis leerlo porque no puedo decir esta palabra en YouTube. En corazón de incienso y en base caché, mira. Bueno, este hace tiempo que no lo huelo, por cierto. Creo que fue de los que me pareció rarísimo. Y creo que te dije que me recordaba algo ahora que lo vuelvo a oler. A ver. A ver, es que las notas son raras. A ver, es que son de estos perfumes que dices tú. ¿Cómo te lo describo? Voy a quitar esto de pantalla. ¿Cómo te lo describo? Tiene punto sucio. Yo sé que ahí no dice nada al respecto. Pero tiene un puntillo, no voy a decir animálico, pero bastante sucio. El incienso está bastante presente y se nota. La primera nota, no sé qué juega aquí, sinceramente, lo tengo que decir. Pero es como un aromático inciensado, bastante resinoso también. Podría jurar que esto lleva resinas. Desde luego originales, pero os tiene que gustar los perfumes un poquito, pues como digo, sucios. Eso sí, potente es. De las muestras que os voy a hablar, este es uno de los más potentes. Muchísimo más que el anterior, y el anterior ya es potente, pero este, uff, es que cuando lo hueles se te saturas un poquito. Este es para ponerte poca cantidad, pero desde luego originales. Ah, bueno, yo sigo, claro, porque ahora ya me quedo yo sola. Vale, ahora vendría este que me llamó bastante la atención, que se llama Vapor. Este es el que más me llama a mí.
Y este, os lo voy a poner por aquí, que es el de color turquesa. De hecho, me llamó la atención por el color, porque bueno, mirad. Este es el que más me gustó, sinceramente. Bueno, la muestra es este azul turquesa súper bonito. Este me lo voy a poner en piel, porque este me gustó mucho. De hecho, este a Paula le va a gustar. ¡Ay, qué leche me da! Dios mío, es que huele muy bien. Es que este huele, además, es que veis las notas. Y si os gusta lo frutal, este es riquísimo. Es un frutal floral, porque también tiene bastante flor. Lo que no entiendo es que creo que solo se declara que peonía y geranio no me huele. A lo mejor la peonía geranio no huele para nada. Pero si os gusta el rollo cítrico, con frutos rojos, todo ese compendio, un poquito resinoso en fondo y un puntito floral. Pero si os gusta sobre todo la fruta, este es muy, muy bonito. Este dan ganas de olerlo todo el tiempo. Se nota potente también, no es como los otros, por el rollo sucio que hace que sea mucho más apabullador, más avasallador, pero es un perfume que también se nota que tiene mucha potencia. En general lo que he estado viendo es que Morph tiene buena, digamos, se notan los perfumes potentes, que no se notan a lo mejor, que tú ves por notas un perfume y a lo mejor piensas que va a ser mucho más liviano que otro solo por las notas, y para nada en este caso, se nota bastante potente. Continúo, o bueno, vamos a leer algún comentario. Hablando de Monegal, ¿conocéis Mon Patchouli? No, fue otro que me tentó a la hora de ver las ofertas estas, pero no lo conozco. Uy, que te da todo el tiempo ganas de olerlo. Los Rosendo Mateo son perfumones. Yo tengo la 1 y la 2, pero las mejores la 5 y la 7. Sacaron hace mucho 8, que es frutal. Venden Discovery 7 muy interesante, ya que el precio es alto. A mí me llama la 8 y la probaré en breve. Sí. Spoiler, se viene. Luego tendríamos Indomable. Tal cual. Qué bueno. Este ojito. Como veis, declara madera de uva, azúcar, madera de cachemira, ládano, clavo de olor, patchouli y envase vainilla, amarguís y almizcle blanco. A ver, yo cuando vi este color, os tengo que decir que me asusté y dije, Jesús. Este tengo que deciros que lo he probado dos veces. Bueno, mirad, es que tiñe. Es una bestia, o sea, es que este es otro que es una bestia. Y os tengo que decir que aunque se nota muchísimo el oud, este por ejemplo es un oud que le puedes decir sí. Y creo que a Paula también le va a gustar. Tiene un punto sucio también, cosa que me sorprende que me guste. Pero es que tiene como un deje de cuero azucarado, sé que suena rarísimo. Pero me parece un perfume sexy a rabiar. Maduro, para ocasiones, no algo para ponerte para ir a salir a comprar el pan, entiéndeme. Pero es un perfumazo este. Brutal. Y muy potente, ¿eh? O sea, de hecho, ya creo que el líquido dice mucho. Mucho, mucho. ¿Has visto con cuáles comparan vapor? No, la verdad es que no. A ver con qué lo comparan. Kirker Vapura, para nada. Para nada, Mónica. Enseguida detecto si se parece a eso, porque he probado y tengo uno de ellos. O sea que va, para nada. Y bueno, por último tendríamos la de color negro, que es tú. Que no sé cómo se leería tú, no sé. Que este es extracto. Vamos a ver. Ya me parecía, como no dijiste nada al respecto, no, Elia, si se parece al vapor, lo va a decir. Sí, lo noto enseguida, además. Y os lo voy a poner por aquí. Que este, pues a mí no me mató mucho. Para que no vamos a engañar. Patchouli, ámbar, mirto, vainilla, cedro de Atlas y notas florales. Como digo, a mí el patchouli, pues es una nota que me gusta, pero me gusta según combinada con qué. Si no, me puede llegar a saturar. Y este, pues, a ver. Es que tiene mucho patchouli. Tiene muchísimo.
De hecho, es ese patchouli, ¿cómo os digo? Que me recuerda a lo mejor a otras cosas que tengo, que no le veo a lo mejor una combinación que haga que la fragancia me resulte súper, súper interesante. De hecho, voy a ver con qué lo comparan por curiosidad. Pues con cosas que no he probado, o sea que... No, es que se me queda en un patchouli, como si incluso si me dijeras que es la típica fragancia mononota, porque es lo que más destaca, no le veo a lo mejor la gracia, incluso tiene un deje como húmedo, es como terroso, como un patchouli terroso, porque tiene ese deje como si estuviera mojado. A quien le gusta el patchouli, desde luego, patchouli va a tener por un tubo, pero sin duda, si tuviera que elegir, pues cada uno tiene su gracia, pero he de reconocer, pues que a ver, qué vapor. Es que ya viendo las notas sabía que era el que más me iba a tirar y es el que más me gusta. Aunque tengo que de reconocer que Z de Morph también es muy bueno. Y nada, pues esas serían todas las muestras que recibimos. Vamos a echar un vistacillo a la página web. Y también pues así os podemos ir un poquito recomendando... y cositas que hemos probado, etcétera. Bueno, os recordamos que tenéis el código aquí, Nubes10, que no es afiliado, no nos llevamos nada, que lo podéis utilizar en vuestra primera compra, y si volvéis a hacer otra compra podéis utilizar el de la newsletter, que es otro 10%. Yes. Bueno, tienen Beso Beach. Ah, vamos. Que mira, ¿quién aparece por ahí el primero? Ya, por favor. Me encanta Paula, ya lo sabéis que lo sacó hace poquito, de hecho... Y a mi marido le encanta más. Yo no puedo con el de Beso Negro, lo siento. Yo leo el nombre y digo, no puedo, no puedo, no puedo. Bendito beso, beso de... Mira, Beso de Luna me suena mejor, o Beso Feliz. Es una línea que me encantaría probarlos en Dican todos, porque me parece una marca interesante. Bueno, tienen... Voy a ir poniendo marcas que nosotras conocemos algunos, podemos hablar, ¿vale? Pero como veis, os invitamos a bichear porque tienen muchísimos. Bairedo, ay Dios mío. El Bairedo. Bibliotec, no lo veo por aquí. A ver dónde está. Mirad, uno que probé yo hace poco, gracias a Lorena, es este Vanilla Antique. Creo que te lo llegué a pasar ya, ¿no? No. No te, pues ese recuérdamelo que tengo el Dican por ahí. Es una vainilla sucia, pero es un... Es súper original. Este, tremendo. ¿Qué me lo pasaste? Ahora estoy dudando, ¿eh? Tengo es que yo juraría que sí. Yo juraría que sí. Bueno, Valdeafric, por favor. Muchísimas ganas de tener algún día el original, sin duda. Pues no, no estaba, no está, no tienen biblioteca. Pues lo tienen porque yo lo vi, o sea que debe estar agotado. Pues estará, sabéis que a Paula le encanta biblioteca. Más cositas que tenemos o hemos probado. Cartusia. Paula le encanta uno de Cartusia. Que lo conocí por Cristina de la Mare. Este de aquí. Este perfume es... ¡Oh! Y no es caro, ¿eh? Son 100 mililitros, 100 euros. Claro, sale más barato que la mayoría de diseñador. Es una mezcla, un híbrido para mí perfecto entre Blue Turquoise y Aqua di Sale. Ese es uno que se va a venir. Lo sé. Pues también tenéis Cartusia, que además es una casa nicho, pues eso, la verdad que muy bien de precio. ¿Qué más? Bueno, Creed, ya sabéis que tenemos pues algún favoritísimo. De hecho, ya veis que tienen el Queen of Silk, que es el nuevo. ¿Reseñables que nos gusten? Pues, a ver, no tienen todos, estarán algunos agotados, porque yo sé que tenían, creo que el Aventure Forger, que es favorito siempre, y bueno, una fragancia que nos gusta mucho. El Viridian. Perdona, Loving White no me lo demonetices así, ¿eh? Porque es un perfumazo. No, yo es que no, o sea, no lo he probado, no sé cómo es. Hombre, yo el original tampoco. Entonces, a ti no te mandaron un Dican de este. No, pero lo probé en el corte con Raquel. De este sí que me acuerdo. Ah, vale. Más cositas que conocemos. El tal libro de Orange, vamos a ver qué tienen porque adoro Ghost in the Shell. Adoramos, lo tengo. Es una casa muy curiosa. Son de esas casas que dices tú, me encantaría probar todo porque hay no sé, hay movidas que tienen muy muy buena pinta en esta casa.
pues como veis también tienen eso. Tad Libre d'Orange, ¿qué más? Paula, ¿estás ahí? Ah, vale. Sí, 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 pero ¿sabes qué pasa? Que no lo leo tan pequeño, entonces estoy como si no leyera nada. Ah, vale, vale. ¿Qué más cositas que conozcamos? Bueno, Wolfie and Banks, ya hemos hablado antes. Mira, también la marca esta que comentaba Marquitus, la de historias de Parfums, tienen tres. Pero vamos, hay cositas que no están porque a veces están agotadas. Mm. Esta firma, que no la conocemos, pero tengo muchas ganas de probar. Yes. Porque caramela. El caramelo, ¿dónde estaba? No está. El caramelo de amor, el de chocolate tiene súper buena pinta y el vanilla bourbon también tiene muy buena pinta. Y esta es otra casa que, como veis, tampoco son precios imposibles. Initio, ya lo hemos comentado antes, pero bueno, para que veáis, tiene más Therapy, Narcotic Delight, que es el último lanzamiento que sacó Initio, que es metiendo un deje a Altair, pero con cereza. Paragon, Psychedelic Love, Rehab, lo que ya hemos comentado antes. Tiene Juliet Hasagan, la orquesta. Se va a venir Piano Santal. Ya he probado dos veces la muestra. Otra firma que calidad-precio es brutal. Increíble. De verdad, si os gusta el sándalo, los perfumes lactónicos, Piano Santal, por favor. Espectacular. Incense Asakusa también. Queer Cora, increíble. Si os gusta el cuero, es impresionante. ¿Y cuál era el que me mandó? Mono Cashmere. ¿Está aquí? No lo veo. Electro, piano, no. Pero Mono Cashmere también, pero es que sin duda sigue siendo Piano Santal el primero que compraré de aquí, de lo que es la orquestra, sin duda. ¿Qué más tienen cositas? Esta casa que también nos interesa probar, porque tiene súper buena pinta. Mirad los precios, 75 euros. Mahouri. Tiene muy buena pinta. Lo que no sé es por dónde empezaríamos, ni Paula ni yo. Oye, pero con nuestro código no sería un mal momento para probar, amiga. Amiga, tú sabes de sobra todo lo que yo me he estado comprando últimamente. O sea, sí, tú sabes de sobra lo pobre que estoy yo, pero soñar es gratis. Sí, no, sí, desde luego. ¿Qué más? Bueno, Matière Premier. También tienen Paula, Vanilla Powder. No tengo nada más que decir. Quien vuelva a decir que Vanilla Powder no rinde y no dura, le doy un bofetón. Así de claro. Gracias por decirlo. Mira, también tienen Memo, que también pues, conocemos bastantes perfumes. De Memo es una firma que me encantaría comprar un Discovery Set de toda la marca. Las botellas me parecen espectaculares. ¿Qué más cositas? Bueno, yo sé que a Paula no le gusta tanto, pero no está mi querido Seta de Moresque, pero Moresque es otra casa que me gusta mucho. Morph, ya lo hemos comentado, que como digo, aunque no esté Tonka Tonic, muy bien. Lo tiene, me ha costado. Sí, lo noto. ¿Qué más? Nasomato, como veis, también tienen. Que bueno. Ay, Narcotic Venus sí que lo probé, se me ha olvidado decirlo. Pero, por ejemplo, no es un perfume que me mate. Y bueno, pues también eso. Tenéis Nasomato. Y de aquí, bueno, Dandy Tower también hemos probado algunos. El Wishlist, el aire de los Alpes suizos, muy necesario en la vida de todo el mundo que le gustan los aromáticos, verdes, frescos. Buah. Paula se refiere a este. Yo en mi caso. Este fue otro de los que me planteé cuando surgió la colaboración. Sí, de hecho, yo te lo dije. Yo, sin embargo, me quedo con el aire del desierto marroquí, que esto lo conocimos gracias a Manolo y menudo perfumo. Nada que ver con el que dice Paula, son dos polos opuestos. Completamente. Pero muy interesante. Luego también tienen firmas como The Different Company, que también están bastante bien de precio. Bueno. Esta maravilla del señor. What about House of Pop y Keep Glazed. No tengo nada más que decir.
Los huevitos. What About Pop, no lo veo. Lo tienen, por aquí, pero está agotado. Porque estará agotado. Pero si os gusta el mango, perfume que tengo, Keep Glazed, o sea... Mango, necesario. Pero mango a cascoporro, ¿eh? Aquí no hay rebajadito. Mango dulce, cremoso, pero a la vez súper potente, es increíble. Y las botellas son divinas. Divinas. ¿Y qué más? Pues ya está, porque el resto, bueno, Tony Cabal también conocemos bastante, pero un poquito así, pues lo que nos gustaría darle una vuelta de cositas que os podemos recomendar. Y bueno, vamos a leer los comentarios y ya decimos bye, bye, nos fumamos un cigarrito y nos vamos. A ver, por aquí. Una marca que me recomendaron es Essential Parfum. Debo de reconocer que no me mataron mucho, pero Orange Santal me gustó para comprarlo. Y Wise Imperial por su duración. Yo ahora mismo, a ver, mi amiga me mata porque a mí Wise Imperial es el que más me gusta la firma, ¿vale? Pero si yo me tuviera que comprar uno ahora, a día de hoy, junio, viniendo de verano, el de Ivo, sin lugar a dudas. Yo, el primero que conocí, bueno, fue... ¿Ese lo probé antes? No, fue a ciegas. Divine Vanille fue el primero, que fue un regalo de mi pareja. Tenía muchísimas ganas y, o sea, era algo seguro. Vainilla, unisex, rollo ahumado, amaderado, perfumazo. Y el último que he probado otros, ¿vale? Porque he probado el de Rosa, el Orange Santal, Bois Imperial también, que fue el decant que le pasé a Paula. Pero cuando probé en esa cata, el... Figuer, ¿cómo era? Figi Infusión. Figi Infusión, eso. Pues se vino hace poco. O sea, ya lo tengo y... creo que es esa... Y de hecho, el otro día grabé un vídeo, lo saqué y lo dije. Digo, creo que es la fragancia perfecta para adentrarte en el mundo del tema higo. Porque es muy fácil, el punto de sándalo que tiene es precioso, combina de una manera muy buena con la fruta del higo, con ese punto de higuera que no se hace excesivamente verde. Es un perfumazo que además... Cuando lo probaste tú en el directo me dijiste, yo creo que te puede gustar hasta a ti, yo no, que yo... Y cuando me llegó, literal, mi cara fue... O sea, me parece un higo para la gente que no... Como yo, por ejemplo, con el higo también es que soy un poco... Ya no hablo de la higuera. Hablo del higo como tal, me cuesta bastante. Y cuando lo listo, dijo, es una fragancia que me compraría, aparte el precio que tiene, para el tamaño que es, siendo nicho, para gastarte en verano, pero para todo, básicamente. Y aunque adore Divine Vanille, Fig Infusión dura mucho más, os lo tengo que decir. Mucho más. Y Divine Vanille me dura muy bien, pero Fig Infusión será, no sé si por el sándalo, se pega muchísimo a la piel y por 70 y pico € está muy, muy bien. ¿Qué te gustan los perfumes que se pegan a la piel? Sí, eso es como lo dice mucho mi chico. Tienen hasta Neandertal, por eso prefiero probarlos en Dicker, que deben de ser toda una experiencia olfativa. Los estuvimos bicheando en la página, pero obviamente íbamos, vamos, a tiro hecho a lo que, si no hubiese salido la colaboración, nos hubiéramos comprado. O sea, que es que no, claro, había fallos. Tener en cuenta que cuando pasan este tipo de cosas, una colaboración al nivel de que te digan, coged dos de lo que queráis... Sí, puedes coger y ser abusivo, ¿vale? Y decir, ah, pues me voy a coger Creed, que valen 500 € o 400 €. No. Nosotros lo vimos como, vamos a quitar algo de la wishlist, o sea, no me lo creo. Sí. Porque, por ejemplo, a ver, si el Kigo un poquito más caro, pero estos son 150, pero es que me lo iba a comprar igualmente. O sea que, al final, pues obviamente, vamos a lo seguro, a lo que nos gusta. ¿El código se puede aplicar en todos los perfumes? Sí. Yes, en todo. El Amar es genial para el verano, lo adoro. En el resto de tiendas ha subido ya de precio a 110. En Erlai, junto al descuento, queda muy bien. Eso es verdad. Mira. En Erlai es la única página que aún no ha subido de 100 € y aparte con el 10% pues es que era a 90. Sí, además que no es porque esa colaboración, es que ya habéis visto que Sonia y más gente ha comprado en la página y sí, todo súper bien, con detallitos y... ¿Y los paquetes vienen rápido o no? Lo siguiente. Y tanto. Me encanta Gypsy de Bairedo, pero no dura mucho. No, no lo conozco. Vanilla Antique es maravilloso, junto con Lune Feline en mis descubrimientos del año. Yo cuando lo leí... El Dicant me está sonando. Es que
te lo mandé y te dije, tía, es una vainilla sucia que a lo mejor, que a mí me pasó de primeras que la olí, dije, uff, no sé. Y conforme iba secando, dije, perdona, que me, es súper interesante. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me hablas y me dices Lorena, yo ya digo, Dickens Rosas. Yo sí, a la cabeza sí. Dickens Rosas. me llegó Kenzie, no me falta. No, me falta la explosión frutal de Herbapura, me sabe muy masculino. Que a mí me huele igual que Herbapura. Sí. Sí. Qué raro, ¿eh? He vuelto que ya terminé lo planificado de hoy. Perfecto. Genial, Bea, ya también es hora de descansar un poquito. Nada, nosotras eso, estamos 5 o 10 minutitos más y ya chapamos por hoy. Ay, contadnos. Y que yo quiero leer, yo quiero leer. Ah, bueno, claro, es que Paula ahora está a modo con la lectura. Y si eso no que no ha llegado. Ahora mismo me pegaría una colleja. ¿Por qué? Por decirle yo quiero leer. Cuando mandaban algún libro del colegio le decía, no me gusta leer. A ver, en esa época pocos éramos los que cogíamos el libro con ganas. Las cosas como son. Pero bueno, ya puertas de veranito. Habrá que hacer pronto pues un directo verano, porque creo que va correspondiendo. Yes. Así que ya veremos, porque igual tenemos gente extra, no estamos solas. Ya veremos a ver cómo sale la cosa. A mí me llama la marca Neandertal. A nosotros también. Tiene muy buena pinta y los frascos son muy curiosos. Hola, chicas. Llego súper tarde. Os veré entero luego. Un besito, Sonia. Un besito, amor. A Mari ya no sé cuántas botellas he gastado. Lógico, Cris. Lógico. Es muy llevadero ese perfume, la verdad. Buenas tardes, bonitas. Llego súper tarde. Os veo después, pero os dejo el like. Un besito a los juguetes aventureros. Los de Sentinel se pueden pedir para probar el sommelier du parfum con vuestro código y así luego con el descuento 25. Oh, claro, se queda la botella 57. Yes. Aún estoy dudando con mi primero. Pues, a ver, al final cuestión de gustos. Yo es que es verdad que no he probado todos. Tengo el que más ganas tengo, porque la tonta, como digo, de los perfumes limpios, el que se llama The Mask. Que bueno. Me puedo coger un set y pedírmelo porque me apetece un montón probarlo. Porque creo que si me gustara sería el siguiente. Porque Wine Imperial me gusta, pero no me convence tanto como para botella. A lo mejor rollo Dican, para tener un Dican grandecito de estos de 10 o cosas así, sí. El Orange Chantal me parece flojo. El de Rosa, sin más. Y creo que no he probado más. A ver, tampoco hay muchísimos, ¿eh? Hola, llego tarde, pero llego a tiempo para dar el like. Os veré en diferido. Un besito. Gracias. Yo me he comprado Wanderlust de Luxury. Ese higo te iba a gustar, Noé, el de 2023. ¿Cuál es ese? Espérate. Dichéalo ahí en Fragantica, venga. Wanderlust. Mira, y de paso que estás, miras en Fragantica el que nos dijeron al principio del directo, que lo tengo aquí anotado. Luxury. Espérate. Uy, madre mía, esto no es barato. ¿Por qué me hacéis esto? He visto el frasco, digo, ya sé por dónde va la vaina. Espérate, que lo voy a poner aquí. A ver. De Human Luxury, vale. Qué buena pinta. Hostia, pues no declara higo. Eso te iba a decir, no declara ni higo. Limón, bergamota, pimiento, grosero. Ah, pero espera, dijo el de 2023. Ah, vale, espérate. ¿Y cuál he puesto yo? Ah, de 2020, perdón. Perdón. Ya decía yo. A este, los de edición 2023. A ver. ¡Oh, niña! Madre mía. Qué buena pinta. Hay que conseguir Dican de esto. Encima con el té, ¿sabes? Que como no nos gusta ni un poquito. Busca ahí el de Moonlight de Panadora. Voy. Moonlight. Este de aquí. El frasco no me gusta mucho, ¿eh? Ostras, ostras. Uf. Qué buena pinta. Yo esto necesito probarlo.
¡Chocolate blanco! ¿Cuánto es el gasto de envío? Pues te lo voy a mirar. Esperamos, eso estará en la página web. El del huevito manguero dura en piel, Alexia. El de manguito o de Q Glazer, eso es eónico, corazón. Gasto de envío gratuitos a partir de 35 euros. O sea que. A partir de 35 euros envío gratis. Keep Glazed hasta que te duchas. Os puedo decir de ropa, de decir me lo he puesto ese día y decir no me lo puedo poner más. Porque... Recuerdo a Noelia de me he puesto tal sudadera y me he vuelto a tener que poner el Keep Glazed porque seguía oliendo. O que ni me ha hecho falta, literal, porque es que eso iba diciendo si me parece que me lo acabo de echar. Es increíble. Es dura la vida. Eitan Bob original me encanta, pero creo que tiene una línea femenina interesante. Eitan Bob, o sea, es que es una marca que no me llama a mí mucho, fíjate, no sé, igual sería cuestión de probar, pero así de primeras no es algo que me llame muchísimo. Acabo de salir del curro, mañana os veré tranquilamente, un beso, un besito Mateo. Besito Mateo. Esa es una de mis dudas, me ha gustado mucho y sé que ese lo usaría mucho. Pues si sabes que lo vas a usar y quieres comprarte el primero, corazón, que sea uno que sabes que le vas a dar uso. ¿Cuál era? El de Mask, creo. Ay, ¿lo has probado entonces? Que tengas buena semana, guapo. Igualmente. Me refiero a The Mask, pero luego Imperial me ha robado el corazoncito. Es que eso es, nena. Pues al final es lo que más te apetezca. Yo es que el de The Mask no lo he probado, pero me llama mucho. ¿Cómo lo ves de potencia o de duración? Porque, a ver, me imagino que será más suave. Pero al final también tengo fragancias que son suaves, que las disfruto yo y que me pirran, todo hay que decirlo. También ten en cuenta, Mónica, en la época. A lo mejor disfrutarías ahora mismo más el de Mask hasta que llegue el otoño e invierno y ahí disfruta, porque el Bois Imperial en verano, pues no sé en Francia, pero no creo que te lo vayas a poner. Yo tampoco lo veo tan sumamente difícil. No difícil, pero que es más potente, me refiero, que a lo mejor el otro es más versátil. Deciros que me llegaron los cuatro perfumes de Josier, Le Mas, Mystery U, Cyrano y El Hambre Taga, diciendo invitada, súper contenta con todos. ¡Maravilla! Toma ya, qué guay. Me hace gracia porque fuiste, o sea, a por cosas súper diferentes, ¿sabes? No tienes consecuencia una cosa con la otra, o sea, son completamente distintos. Qué guay, me alegro un montón. Acabo de empezar a Señor Phillips con Amor, el libro de la historia de Lois de los Bridgerton. No puedo esperar a que graben la temporada. Elisa, cállate. Porque todo, no paro de ver en Reels que la temporada de Lois va a ser... Uf. Nosotras veremos la serie. Los libros yo no me los voy a leer. Desde ya os lo digo porque además los libros van diferentes historias. Yo ya tengo demasiados libros en mi vida para leer como para tener más. Que conste que he visto la edición limitada de los Bridgerton del Duque y yo y es que la edición es para tenerla muy alta. Es muy bonita, sí. Creo que voy a coger Fiji Infusión con el descuento de Sommelier y no sé cuál otro más. Fiji Infusión, Mónica, es que es muy tú. Y Dancing Light. Ese va a ser mi próximo... Yo sé que este lo probó y le gustó mucho. Sí, sí, me lo comentó. Me dijo que era el que más le gustó. Ese y el Fiji Infusión. Y yo, vamos de la manita entonces. El Dancing Light será el siguiente que me coja de Olfactive Studios, sin duda. Bueno, gente, 8:20. Hora de chapar por hoy. Y la semana que viene, la verdad es que en principio no lo sabemos ni nosotras. Así que sorpresa, como siempre, todas las semanas. ¿Qué hacemos rollo charleta tal y cual? Pues os lo diremos, pues si os apetece abrimos caja de preguntitas, aprovechéis para preguntar lo que os dé la gana. Ya sabéis, hasta cierto punto, temas personales, ¿no? Pero temas chafardeos, perfumes, etcétera, lo que os dé la gana, pues sabéis. Así que nada, vamos viéndonos, como siempre, martes y viernes, videicos de las dos. Así que confirmo, ya aprovecho que lo diré en mi canal igualmente, que yo también voy a retirarme los miércoles para descansar, así que solo vídeo martes y viernes, aunque lo comunicaré igualmente. Así que nada, pues eso, que paséis buenica, que paséis el resto de domingo bien. A ver, última pregunta que nos dice por aquí Elisa antes de irnos. Yo quiero un nicho para verano. ¿Cuál me recomendáis? Bosa de granado. 50 euros, maravilloso, 100 mililitros, lo vas a disfrutar como una enana. Es muy verano, coincido. Y además muy buena calidad-precio. Yes. Muchas gracias, ha estado fenomenal. Gracias, Ajo. Gracias. Pues nada, eso.
que nos vemos los martes y viernes, darle mucho amorcito, que llega una época un poquito más flojeras, así que cualquier apoyo que nos deis, ya sea un like, un comentario, cosas que son totalmente gratuitas, nosotros lo agradecemos mucho, para que YouTube no nos... Así que nada, muchos besitos a todas y todos y esperamos que os haya gustado el directo y que lo vean diferido, pues también. Así que... Nos vemos el domingo que viene. ¡Agur! Agur. Y dale al like.